Vamos a calar la otra noche de Fortnite. Y por calar es, vamos a calar nosotros. Y voy, déjame nomás. Estoy modificando aquí los... A ver cómo se oye, suena bien. ¿Habla, Misa? No me digas, ah, sí, qué pendejo, no lo he puesto, a ver. Vamos a ver. No, es que tengo muy alto la voz. ¿Tengo muy alto la voz? Le bajo un poquillo, ¿eh? A ver, ahí se está Es que ahí no calando, a ver estoy si es escuchando. como... ¿No escuchas? A ver. Está rebotándome la voz. Y ok. Hoy Es que que ahí no durante estoy el juego escuchando. Ah, le... no, sí se oye. ¿Suena Ya bien? me... Sí, nomás dame chance y vengo. Voy al baño. Ok. Vamos a aprovechar para modificar aquí. Vamos a ver. Pum 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 Vamos a ver qué pedo. Vamos empezando, vamos empezando. Estamos calando, ¿qué onda? Vamos a modificar este rollo. Estaba en escuadrón, hay que ponerlo en dúos. Dúos sin construcción.
Estamos, ahí estamos. Vamos a esperar al Misa. Misael. Vamos a ver cómo se fluye este pedo. El pase, vamos a la página 7. Ya desbloqueamos a esta morronta. Misiones, resistencia, operaciones encubiertas en 2 días. Resistencia destruye estructuras encima de un receptor de datos. Y luego recoge los datos. ¿En dónde es eso? Ok. Mira. Diarias. Golpea un oponente con un. Ya, ¿qué onda? Ah. Dice. Golpea un oponente con una bomba buggy. Una areta portátil, estoy checando los desafíos. Dice la Fanny que tu directo ya se ve bien. Gracias a Dios, dile. ¿Qué onda, Gaby? Para que vea la pinche odisea que tuvimos que hacer, güey, para que se pusiera. Este personaje que sale aquí en el pase de batalla me caga cómo se para. Del de lado. No sé, como con los pies chuecos. Yo así me paro, pero porque me Eso dieron explica una. por qué me cae. Apenas te iba a No, explicar que me dieron una patada jugando fútbol y nunca fui a checarme bien. Pero duré así un buen rato sin poder la apoyar chido. Y sí me puedo parar derecho y todo, pero se me quedó como la costumbre. Eso explica por qué te vas chueco, vas a decir. ah, huevo, se explica por caminas de lado. Ay, perdón. Ese de ahí en mi directo, güey. Ve los dos directos o se sale y se mete, o qué es lo que hace. ¿Quién sabe? Espérame que ando menso. Hoy. Hoy en 2 meses. Sí. Pues sí, yo pensé que era diario. Oye, lo de abrir bóvedas, güey, no supe cómo abrir la bóveda, güey. ¿Sabes? En algún lugar se puede abrir la pinche bóveda. Pues en el Fortnite, ¿no? Vaya. Demonios. Diablos Willis. Misa, ¿tú dónde compartes el directo, güey? En ningún lado.
Los de estos han llegado solos. Sí, lo que yo no entiendo, güey, no, o sea, se lo pasa a los camaradas y que digo, y ahí mis amigos me van a hacer el favor de verlo y juntarse o algo. Pura verga. Pura verga. Yo sí veo los directos de Goyo, pero yo no veo los míos. No, si acaso en estado lo pongo, pero nomás ahí. El De estado repente de... que de WhatsApp, pues es lo único que uso, porque es lo que más se parece a un SMS. En estado de Watts. Sí, en historia, perdón. No, sí he estado. Ya revisé y lo que me limita no es la consola, Javi. ¿Qué te limita? La tele. La tele. Sí, porque yo juego en una de las teles que daba el gobierno. Bien coda. Qué humilde. Pero hoy ¿Puedo estaba sacar donde jugando está marcado Fortnite o no, en porfa? la grande. Ajá. Y controlé todos los retrocesos de las armas, o sea, el recoil. O Y sea, lo no que te fallé ni limita para un jugar. tiro. No, sí, no fallaba ni un tiro de la, ¿cómo se llama? De la Apenas mira térmica. te voy a decir, pues pone largo la verga. Lo solté, ¿eh? Ya estaba marcado. Ah, perdón. No marcaste nada. Mi Sí, pantalla no está marqué. nada marcado. Un moncito. No, te lo juro. En mi pantalla no está nada marcado. Bueno, calle donde está marcado, por favor. Que no hay ninguna marca. Bueno, que ahí donde estoy yo, se ha dañado. Ahí voy. Espérame. Ahí voy para allá. Ahí Más vas para allá, sí. déjame. Sí. ¿Quién es Drixan? Ante todo humildad, se la cura la Fanny de mi tele. Aunque es que fue muy humilde lo que acabas de decir, o sea, la verdad. Sí, es que me la regaló mi abuela, la tele. Mi abuela me está vendiendo la tele de gobierno que le dieron a ella, güey. La de gobierno, yo no tenía tele en ese entonces y ella me dio la que le habían dado. Y yo le pregunté a mi abuela cuánto quería por ella. Así, por los puntos, le digo, oye, abuela. Digo, porque ella tiene otra tele, o sea, se la dieron por tele de gobierno, Sí. pero... Pero es como que digas, ¿sabes que la abuela lo ocupaba? Pues no. Y le fui preguntando cuánto quiere por la tele, ¿no? Y de repente volteó y me dijo, no, pues ¿cuánto estará bueno? Unos 5.000. Me paré y me fui y la dejé en su casa. No le pierde, le dijo. Mi tía como que sí le dijo, güey. Así como que te pasa de lanza, vas a ver. Yo no lo dije de mamón, sino que da cuenta que ella la tiene arrumbada la tele ahí, güey. Porque net, la mera neta no la usa, güey. Y pues oferta y demanda. Y yo Que si dije, tú si la me la... ocupas, ella la tiene. Exactamente. Y no, dije, no, si me la rola, güey, o me la vende. Dije, pues cuánto me puede pedirme, va. Dije que me la role y ya puedo yo ponerla en la computadora o algo para... De Quiero que perdido muy... sepas, Ok. nunca has jugado en esa. En esa. Sí, o sea, en esa La tele, en una de tele. esas teles. Tan chiquita no, la de 32 sí. No, La pero en esa, o 32 sea, también sería en muy esa. buena. No, la verdad no. Porque no es tele, o sea, es monitor. Y los colores se Ah, miran bien chidos. por eso yo la quería, porque dije, eso es monitor. Sí, se miran bien chidos los colores, pero pues nomás llega a 60 hercios o algo así. Ajá, nunca había visto los reflejos en los espejos con la serie X. Fanny, no seas bañada. El vato me dijo que entrara a su canal a seguirle y él me seguía. Le borró el mensaje. Bien hecho, Fanny. No dejes que sean El así. spam. Oye, pues se está cuidando, culero. Muy bien, Fanny, muy bien. Como tengo dinero, también quiero que Ah, seas lo mi dije editora. como spam, perdón. Y luego se me descompuso la tele y no quería otra, quería mi tele. Te encariñaste. Sí. Y si la cambio, sería por un monitor, pero del mismo tamaño. Porque estoy acostumbrado al tamañillo. Esta es de 23, 22. Yo juego en una casi de 60, güey. Y se ve bien verga. Para los juegos de...
juegos de, ¿cómo se llama? Se me De fue el uno. nombre, me dice. Sí, los de uno, los de historia, se ve bien malón. El Ark se ve bien malón. Pero por decir, un shooter, si sí, lo juegan en una computadora con un... Yo quiero una ASUS ProArt para mis dibujos. Ah, el monitor. Y bueno, nomás deja que mi hija sea famoso y que te la compre. No, si me dijo que cuando cambie el celular este, que le vea que trae hijo. No es mala idea, ¿eh? Yo he visto Fanny que regala celulares por menos cosas. Así que no, no bajes el pie de Vaya. renglones. A quien doy era el Kaneki, pero no quiso jugar. Así es, se abrió como puerta. Pero así, ayer dije, le damos en la Vamos a noche porque va a zona. estar ocupado. ¿Y qué dijiste? Esas balas eran mías. En realidad no me acuerdo que lo hayas dicho, pero bueno. Y fue cuando tú te fuiste. El Ocio dijo que hoy no se, no Ya se quería salió. conectar. Ya nomás. Ahí alguien dijo mátame. Tal vez. Sí, toda falta que lleguemos, güey. Vamos en lancha por la tierra, vato. Así que lo más inteligente que hemos hecho, pues no va. Ya está misa. Se reventaron el. Bájate. Tumbé a una. ¿Está tiro, Jaime? Está muerta Te ya. dije. Perdón, es que tiene el rifle de mira, güey. De... Vamos a romper el trailer, ¿no? Lo rompieron. Lo rompieron, güey, pero hay un chingo de botes. Está bien, no, no, no ponte. Ay, güey, güey, Déjame, me gasto estos nombres. Ten. güey. ¿Tres huevos, Usa o qué? ese. No, me no te lo gastes. Ponte ese. ¿Ya Y haces este. 100? Ponte el de tostón. Para poder hacer hueco y llevarme en este fusil. Y ya. Güey, ¿Y aquí eso que había no otro quiso bote. jugar? La mera neta, mi hijo Neta. estaba conectado y no lo invitó a jugar. Y se sintió. Ajá, y esa puntería. Ya, pura calidad. ¿Qué te dio? La escopeta, esa misma que traía, pero en morado. Esa ¿Llegó no la está tan escopeta o chida. otra? La... ¿Pero te cuesta mejor eso o la automática? La automática. Aquí tengo la automática azul. Me quedé con el... Sí, la automática está más chida. Tiro para atrás. Ah, y luego se me bugueó la mira de la térmica, no sé por qué. Y se me puso con el zoom, pero sin lo térmico, o sea, nomás así puro zoom. Toda madre, Y ¿no? estaba chida, sí, estaba chida. La tarde que andaba jugando. Acabas de jugar solo, mamón. No, pues estaba jugando con la muchacha. Al Fortnite, y yo solo. Jugando solo como de salvar al mundo. Nunca lo entendí, güey. Ahí lo ¿Cómo? tengo. Ahí lo tengo y nunca lo entendí. De salvando al mundo. ¿Cuál es ese? El Fortnite. Ah. Pero el de campaña.
Hay gente ahí para acá. Es muy adelantado, hijo. Qué bueno que se jugué el arma. Te cae gordo. Hay un carro avanzando. Ya me nos vamos, estamos bien lejos. ¿Cuántas? Hasta el río de ti. Échale gas. En el carrillo plateado, mejor. Tiene todo el gas, gente. Vamos. Oye, lo que... ¿Te acuerdas ayer? Gente guarrancho. Ayer... Sí. Aguantando. Mega cable me anda fallando y en Tehuarrancho no hay fibra óptica. Fíjate que tampoco tengo fibra óptica porque y si no sé qué puta. ¿Cuánto cayendo de frente, Javi? Sí. Vente, súbete. ¿Para dónde brincó? Aquí está, aquí está, aquí está. Dirigible. De lado, de lado, de lado, de lado, de lado. Me bajaron. Oh, lado, dirigible, sí, sí. Dirigible. No, el montón está jugando con madre del otro lado, pero no sé por qué. Ah, que no mames, ¿cómo disparó con eso, güey? Con el auge. No, es que ya era fuego cruzado. Era de muchos lados. Y ni siquiera el compañero del que le disparábamos ya. Culera está la skin del chico bestia, ¿De cuál? Del chico bestia. ¿Quién la trae? El... Apague un ratito el clima porque ya está bien helado aquí. Son las alas del Batman que ríe. Supone que ¿de la chico capa. Bestia? No, Fanny preguntó de cuáles eran las alas. Que está bien raro como que no se actualiza luego lo del panel de control. No sabía. Estuviéramos haciendo la campaña del Halo. Fue raro. Pero tienes razón. Pues sí. ¿Dónde? Donde quieres. ¿Los Yonesis o qué? Vamos. ¿Qué tal si ese batillo quería hacer host, ¿verdad? Después? O sea, raid. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Es que apenas iba a leer el mensaje y luego ya volteé otra vez y ya decía, este mensaje ha sido eliminado.
Y un vato se conectó en el mío, dijo hola y como que se fue a la verga. Aquí hay un Spider-Man. Van todos contigo. Puse dos tiros, apenas voy para allá. Me subí una grieta porque me iban a matar. No tengo balas de nada. ¿Para dónde te fuiste? ¿Estás? Estoy nomás volando, estoy viendo por dónde caer. Digo, ¿para dónde vas? Pues estoy aquí con ellos, güey. No, si te vas a ir, me voy. No, hombre, aquí estoy. Ya bajé. Estoy unos metros enfrente de ti. Pero ya no traía balas. Voy a agarrar una torreta. Acá está el vato. Hay gente aquí, vamos por los que están aquí o qué. ¿Aquí dónde? Y aquí dentro, cerca de los Genesis. Sígueme. Están en el techo, son dos. Abajo. Están acabando de reventar a alguien, güey. ¿Vas a coger gasolina? Oh, ya, yeah, güey, no cayó conmigo, güey. Tengo un escopetazo, tengo una escopeta larga, güey. Me mató un tiro, güey. No, yo no tenía vida. ¿Y por qué está así de Batman que ríe? ¿Es malo o algo así? No sé de cómics, la verdad, ríe en qué cosas, pero como siempre. Pero siempre y cuando sea de Flash, porque eso fue. A huevo. Y me ha explicado los años siguientes porque me gustaba esa serie. Es de un universo alterno. Vaya. La explicación. Sí, supone que es malo, o sea. Es. No, no me es que acuerdo sea malo, si. Sino que es anti, ¿no? O sea. Pues los Robin los tiene como perros, güey, o sea. Y busca a todos los Batman de otras eras para volverlos también como él. Es que no estoy seguro si es que el Guasón se volvió el Batman o el Batman absorbió lo del Guasón, pero da cuenta que la máscara que tiene en la cara le ayuda a ver la maldad de la las maldad. personas. Está chida la historia de este vato. Ah, el de Stranger Things. No me la creo, no metí gol. ¿En qué? Estaba la pelota enfrente de la portería y no la metí, güey. Ah, yo tampoco. Y mi pata ay. Chueca, irás para atrás, irás. No, hombre, vámonos ya, güey, de aquí, güey, antes que se vuelvan de nosotros. ¿Dónde caemos? ¿Chonker o conductos cambiantes? En mi stream un vato saludó y luego puso una cara como que enojado y dice, güey, excelente. ¿Y dónde caemos? ¿Chonker o conductos? Te vale verga toda mi vida. En estación de sinapsis. Aquí. Vaya. Bueno, contarle a el origen sobre la nueva arma de la paradigma salió más o menos. Ni vino como gente, te lo ¿verdad? Esperabas. No. Este tipo siempre está diciendo, esto podría ser el fin de nuestra realidad, pero te guarda rencor por cualquier tontería y así es más difícil salvar ¿seguro? La realidad. Seguro. Estoy harta de los conflictos internos. Porque aquí parece que sí hay gente. ¿Parece? Sí, pues bajé uno. Voy para allá. A escondidas. Ya sabes,
Me paro, Javi. Voy para allá. Aquí. Estoy corriendo. Nada, corrí. Me bajó el escudo. El sobreescudo. Lo escuché por aquí. Abajo, nosotros. No, abajo está el. Arriba no. No, ¿abajo sí, o arriba? Conmigo, conmigo, conmigo. Eso, los pues pantalones. Sí, el huevo, güey. El pedo se lo llevó. Ven. Vaya. Hay un otro, güey. Viene alguien más. Puerta principal. Las balas, güey. ¿Qué haces, mi Javi? Güey, estoy aventando otra vez porque me quedé sin fuiste? Balas. Estoy aventado porque me quedé sin balas. Yo tenía a su compañero. Sí. Tu compañero aquí está. Oh, sí, las pinches balas. Ten, Javi, ten, Javi. Si tienes no, chance, las no. Balas. Las balas, güey. Este pinche no fusil tiene, tiene tres balas, güey. No, es que su fusil tiene tres balas, güey. O sea, no, no, no. Odio el Scorpion, el chiquitito, güey. O no sé cómo se llama, güey. Qué chido. Nah, me trae la cola, lo voy más al otro, güey. No apuntes, es que no apuntes. El aguijón, dices tú. Aguijón, ándale, dije Scorpion, güey. Sí. De haber sabido que se iba a esconder, güey, lo hubiera cargado la escopeta otra vez. Yo uso la. Esas cosas. La de Halo. ¿Cuál? Que era franco sniper. Sniper al cuerpo y cambiara la pistolita. O sea, uso la escopeta de un tiro así, le voy a donde sea y me cambio su fusil de volante. Yo también, pero con el otro subfusil, con ese no, no me. 86, oye, te decía que ayer con el Ociel, güey, estábamos cancelando los audios de que para que no te borraran los videos de YouTube. Y entra el vergón con la. Con la telepatía. Sí, güey. Sí. Hijo de su cola, güey. Sí. Me dio risa, Rin siempre explica el porqué y así un resumen todo extenso con lujo y detalle de pues universo alterno. Es que la verdad te mentiría si te dijera las cosas como van ahorita porque no lo vi hace mucho, tendría que refrescarme y luego contártelo. Si quieres lo investigo y te lo cuento mañana todo. Con lujo de detalle. ¿El rifle de asalto o el subfusil? El subfusil. ¿Pero cuál prefieres? ¿El rifle de asalto del Halo? ¿O el subfusil del Odyssey? ¿O no jugaste el Odyssey? No, no lo jugué. ¿Y el Halo 2 lo jugaste? Hace años, no me acuerdo. ¿No te acuerdas del subfusil negro que agarrabas dos en una cada mano? No. Demonio, y ahora que empecé el 1 no me acordaba de nada y ahí según el. Ah, lo estás jugando, estás te juegas solo. No, estás te juegas solo. Una misión, pues no lo han bajado ya 2 semanas y no han bajado los juegos. Juega solo, güey. Que te fijas que cómo baje es. Uno y lo bajo de bolón. Oye, campi, pues es que también no te pases de lanza, güey. Ya conseguí más megas, güey. Antes me decías baja uno, espérate una semana, güey. Deja ver qué borro, güey. Ahorita ya. Es hermoso, güey. Ah, un sí, sniper. Cierto. Sí, güey. Que te decía, ponlo a bajar mientras juegas, porque así los ponía yo. No, hombre, dice. Pájaro dorado, Javi. Tenemos un bot aquí, güey. Ahí está contigo. Sí, ya sé. Atrás de ti. No, hombre, que te hago el sniper, volteé con la mira, güey, qué inútil, güey. Me disculpo con todo el mundo, todo lo inútil. Ya
Chale. Ah, le mataste el pájaro dorado, ¿no? Porque agarraba todas las armas. Excelente. Sí. Un paso adelante el misil. Rifle de asalto, el fusil, ah, bueno, va. Te lo dejo de tarea. ¿Qué dijo? Dice, ah, bueno, va. Te lo dejo de tarea, lo del Batman. Ah, sí está, no, sí, es mi pedo, sí te lo cuento. ¿Dónde viste? Márcale, porque donde quedemos, morimos. Y el cremoso. De maneras curiosas. Ese fue el primer spot. Ya sé. Oye, vi que la gente estaba pidiendo en los foros de Fortnite que pusieran más. Más escondites, coberturas para el modo sin construcción. Hay un chorro de piedras y árboles que más quieren. No, no, pero por si hay zonas como la. Me acabo de trabar, no me la creo. Como la. El desierto. Que pues. Ah, ya. Que pues hay zonas muy abiertas, güey, sin nada, sin un arbustito. Me dice, iba atrás de ti, pero no tengo arma. Yo tengo una escopeta. Se fue para atrás de todo. Me disparó, te disparó, no estoy seguro. No, hombre, el jefe tigre, güey. Le gané el vato que me persigue, sí. Creo que estaba correteándolo, güey, pero subió el pinche. El monito. ¿Te persigue ahí? Voy, 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 sí. Intento bajar. ¿Dónde estás? No, no bajes, no bajes, subí. No, me está persiguiendo, Javi. Me está persiguiendo, Javi. Te mamaste, güey, me dejaste aquí en la. Me caí. Me dijiste, no bajes, me quedé arriba y me subió a con la escopeta de frente. Pero me caí. Yo creo que te da mucho y la cohete, Para que veas. No fue el Ether el que me mató porque te lo skin. ¿De quién? No. Que la AK-47 corta es un asco. Sí, dispara sin apuntar. Es que tú dependes mucho de apuntar. Estos vatos están jugando con su víctima, ¿ya viste? Los batillos. ¿Qué es? 23, 24.
Ya es 24, ¿no? Sí. Ahorita yo entro de tarde, güey, no. Y luego descanso el lunes, güey, ¿tú qué haces el lunes? ¿Lunes qué es? 26. 25, ¿no? Ah, pues sí, algo así, no estoy seguro. ¿Al cruce otra vez? ¿Al esfuerzo que ganemos? Dijo aquel. Va. Oye. Ahí está el Kaneki, en vez de que se conecte. Continuarlo al stream, ¿o qué? Sí, puso buenas. No manches, otra vez me siento bien lleno. Y pues lo que te comiste y luego lo que cenaste, campeón. ¿Cómo? Comiste todo eso, lo que me mandaste en la foto, y luego cenaste tacos, dijiste. No, tacos ya no. Que tenía papitas y ya hubiera sido un desperdicio de dinero. Tenía papitas y dulces y pastel. No tengo arón. Nah, deja pinche jefe, hijo Me de su escondí, puta. Javi. Sí, pero el jefe está aquí, güey. Nah, me se pasó de verga, este boludo es una grieta, güey. ¿Y te empujó con él? Sí, güey. Ah, me hubieras dicho, ya la vi, yo no alcanzo, pues yo me hubiera metido. Hola, ¿qué andas haciendo, familia? No haciendo los otros de los mitos, ¿y tú? La 13-14, vámonos. ¡No! ¡Ay, no! No, pues que. Si me toca pescarme Manches, siempre te caes de ahí. ahí. Sí, güey, soy un asco, güey, en las montañas. Pero, ¿qué se le va a hacer? Veía Carnage liberado. Llegó el hechero, el Harry. Y luego quedó, debes venir la próxima semana y que iba a pagar todo. Le tomaré la palabra y voy a encargar unos pasos de ribeye o algo así. Ah, bueno. Al cabo tú pagas, dijiste. Pues si ya dijo. ¿Para qué dice, va? Pues sí. ¿Para qué se fleta si va a decir que no después? Con el Kaneki va. Mañana jugamos, sí. No, voy a ver una película. Están chidas esas. Es que lo de No Way Home. No Way Home y la de Venom es lo que menos me llama de pelis de Spider-Man. Pues yo no he visto las otras de Spider-Man y la de Lejos de Casa o la última, ¿cómo se llama? La Ah, última yo pues la sí, que es quise esa, ¿verdad? ver, No, pero no la vi, güey. yo la vi con Alan, me invitó. Y pues fui. Si eres fan de Spider-Man, pues supongo que te entretiene verlos, pero si eres fan de películas, ves que no tiene ningún sentido la trama y ¿Qué te nomás está espera? por estar. ¿Qué? ¿Qué esperas de una película de Marvel? O sea, no te vengas arriba. Pues por eso las de DC son mejores estructuralmente, No, 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 pero. son de mierda también. Hombre, Javi, ¿qué quieres? ¿La has visto la Todas de Ley de la Justicia, la de Zack las. Snyder? No seas Sí. mentiroso, no la has visto. Sí, la vi, güey.
No seas mentiroso, ¿cuándo tienes 4 horas libres tú? Pues cuando tuve las 4 horas la vi, güey, un día de descanso. Ay, sí, casualmente un día sí tuviste 4 horas. Siempre tengo tiempo, o sea, para tus mamadas. Ay, me mató un boss, me mató un boss. No es cierto, iba corriendo de un barco. Mira abajo está peleando el vato con un bot, Javi. Me picó la está nariz. Ganando. Ya ahí gana está. el bot. Ya le ganó. Me picaba la nariz, güey, perdón. ¿Dónde me lo está, hijo? Vaya. Abajo de ti hay dos. Atrás de ti. El que se me dejó el bot, va. ¡Ah, chinga! Me fumó. Y no entré porque desde antier me duele el ojo derecho y hasta hoy me dijeron que parece que lo tengo más cerrado que hoy. Que hoy o que ayer. Eso puede ser, pues, lo más normal, malamente, es estrés, canic. Que se te cierra un ojillo. Puñetón, canic, que se aliviana. Vaya, qué consejo. ¿Liberas presión? A una de Milky, Javi. Digo tú, Kaneki. ¿Yo por qué, güey? No me he hinchado los ojos. Me equivoqué. Pero si quieres la contra. Ah, no. De Milky. Ando jugando bien mal. No, solo me duele. Kaneki. Le hace honor a su apodo, ¿verdad? Kaneki con su parche en el ojo. Su parche en el ojo y su cubrebocas con dientes. Cuando empezó la pandemia, la gente buscaba cubrebocas así. Ya sé, wey. Y Diosito y cosas así. Es hecho todavía. Y luego yo me compré los cubrebocas de Adidas porque supuestamente iban a ser edición limitada. Que lo recaudado iba a ser para los fondos de investigación del COVID. Y después sacaron un chorro de modelos. ¿Dónde vamos? Incluso te ves que... Donde quieras es igual, la verdad. Estoy señalando ahí por caer en algún lado, pero donde tú quieras. Ya está, ahí caemos entonces. Va, perdón, es que estaba intentando leer. Y si no, Charlie, no te pegaste ni nada. Estaba muy rápido el chat. No, pero ya tenía si leer. Yo con un médico no, solo me duele o no te tallas mucho. El Javi igual por eso duele, ella mero. Al rato me compro una carne de humano a ver qué tal. No, es que escriben ahí. Y una amiguilla que estaba viendo o está, me escribe pero por WhatsApp y por eso, o sea, volteo para allá y volteo para el celular. Tumbé uno. En el cañón hay otro. Está metidillo en el cañón. Tumbé el otro. No tengo vida. Se va. ¡Oh! No, me avisa, ven por mí. Túmbalo, túmbalo, túmbalo. Ahí viene, viene, viene. Le estorbo, le estorbo. Te hice 100, pero me había pegado antes, perdón. Y usa la grieta, güey. No, es que me... Me pendeja agarrando las armas. Nadie agarra la pinche escopeta morada esa, güey, te digas. La fea. Sí, güey, ni en su sano juicio, sino que les paguen. Nomás los bots, ¿verdad? Y eso porque los tienen programados. Y ni tanto, porque ya, ni ya, tanto. Ya traen sus fusiles. Mm.
Oye, pues sí, jaló. Bueno, no pusieron restricciones al otro video del Fortnite. Sí, te dije que te ponían, te podría poner strike. No, Lo pero que no no le entiendo pusieron. No le es pusieron por ningún reclamo al qué. último. Sí, güey, yo no entro a Digo, jugar con ellos, ¿no? también en los últimos streams de que subí. Auto stream, primer baile de misa bailando con madre, el primer segundo. Ni idea de dónde es Puebla. Ah, se están. ¿De dónde son y todo eso? Llegaron solo los suscriptores del Mixer, un chingo de risa. Pues sí, es que no lo comparto en ningún lado. Luego me meto en grupos para compartir. ¿Sí o no? Sí, sí hay. Es que otro sería jugar con Leiva, pero. Pero no me agrada así jugar con gente que no conozco porque. O Ah, sea, por ejemplo, a tampoco ti te está puedo chido. mensear, o sea, te puedo decir que la riegas o algo, pero. Y yo sé cómo juegas. Bueno, ayer ya viste que yo no estaba equivocado sobre quién la regó en la partida. Se ve Fuiste claramente quién tú, está. hijo de tu Fuiste madre, güey. tú. Yo Fuiste rodeé tú. primero, yo rodeé No seas primero, se mentiroso, escucha. Gaby. Donde dijiste, ayúdame, y te dije, ya estoy rodeando. No seas mentiroso, Gaby. Ah, No sabes leer chingada. el Si terreno. no ocupamos leer, compadre. Te dije, estoy rodeando. Estoy rodeando. No sabes posicionarte. Nada, güey. Posicionado tienes la cola. Ya vamos a empezar a pelear por tu mamada. No vino cagante. ¿Eh? No vino cagapalos y ya te vas a empezar a pelear. Lo siento. Si te se enojara, el osil. Me saca de quicio, pero no así que lo aguanto, ¿sabes? Pero sí me saca de quicio y mucho. ¿De qué? De que no deja hablar ahora. Hay que hablar y dice puras mamadas. Es el problema. La chinga voló el arma azul, ¿no viste un arma azul que estaba ahí? Sí, dices, ah, ya, no, pues estás bien lejos. No manches, están bien lejos de Puebla a Ciudad de México a 2 horas. Llama conmigo. Las balas. Atrás, Javi. No, Javi, ¿qué hiciste? ¿Yo qué hice aquí, güey? Si nos aventó, puñetas. Me pusiste a bailar. Pues. No, ya, nos empinaron. No manches, sí. Y ves, siempre, mira, es donde no se va a leer el terreno. Siempre nos matan y. ¡Pinche Javi! Me pudiste bailar. ¿En qué momento viste que aventó una granada, pedazo de caca? Ahí está en el stream, está grabado, lo traes en la mano. Voy a darte la verga, mi sea. De tomar agua después de coca sabe chido. Tienes gusto de un dado, güey. Ay, ahí está ya la pizza bien heladita, Javi. Insisto con los La gustos rica está bien raros. fría ya. ¿Tú no has probado una vez en el IHOP? Pedí hamburguesa y ¿cómo se llaman? Y hot cakes. Hamburguesa y hot cakes. Sí. No, no lo pido. No, pero en la hamburguesa pues daban las papas fritas y en los hot cakes te dan un chorro de miel. Dan de pues, miel de abeja, de mermelada y así.
Yo tenía muchas. Ya me había acabado los hotcakes, pero me sobró así jarabe. Y me sobraron las papas de la hamburguesa. Pero yo traía más Ajá. hambre. Y pues estaba viendo que nomás me quedaba eso y lo combiné. Las papas fritas con miel y sabe rico. Y luego también si te haces así un taco de papas de Kentucky o así de pollo loco así. Sabe chido también. Por si Sí, pues quieres, voy a hacer un día. no deja de ser tacos de papa, ¿no? Sí, pues sí. Claro, la miel es más raro, pero ¿qué puedo decirte yo si comía papas con nieve de del McDonald's? Sí, es que sabe chido, la papa frita va con todo. Ey. En algunos lados no me gusta la Coca-Cola, depende de la zona y la hora o ya. Y me hice rara por combinar cebolla con cilantro con las salsas del pollo loco. Ah, qué asco, Fanny. ¿Sabe chido, mamón? Sí. Si te desprecias, pues sí. Cállate el hocico, misa. ¿De qué? Si te desprecias este vato. ¿De qué? No, nada, güey. No vino gente a los Jones, al parecer. No, sí vino gente. Ah, no, no es el botillo que vino a mi lado. Siempre decimos eso y nos hacen el amor. Gente caminando aquí al lado. ¿Es el bot? Pelea de mancos. Gané la pelea de mancos. La pistola ya no está chida, ¿verdad? El revólver pesado. Aguas. Izquierda, Javi. Voy atrás. Yo le hice. La tirolina. Le hice dos. Está acá, Javi. Sí. Pensé que estaba en el arbusto, güey. Te la bañaste. Se Pues empinó, medio hijo. desprecio, así que en la faría. Se empinó, hijo. ¿Qué quieres? Se avientó un. Oh, chinga tu madre entonces. ¿De qué? No, nada, güey. ¿Qué ibas a decir? Nada, búsquenle pinches mini escudos, culero. Achis. Pero ahora los que traigas. No, no traigo mini, te voy a soltar un bidonzote. O sueltarlo si quieres. Acá dorada, morada, Javi. Voy para allá. Pum, y no 50. Mira, Lani se conectó el fin de semana. Tres balas de Enrique ya va a sniper. entrar a la escuela otra vez. 6. ¿Me las puedo rolar o tres de sniper? No. Gente aquí. Subiendo. Ah, pues se las balas.
Puta, también sea al de casa que se fue, el se vuelve en rojo. Ah, mira, que veo. Me quedo a tiro. Es que primero me empezaron disparando los dos. Sí, a mí también, güey, pero el vato de rojo le dejé a tiro y tú lo mataste. Manches. No hemos pasado de matar a un equipo. Ya, aquí viene el Kaneki. Primero tiro esa madre y luego te revivo que se te acabe. Técnica milenaria. Perdiste, manco. ¿Alguna vez han llorado en directo de ser así? Porque fue saque un chisme. Cuando estaba enfrentando mi depresión existencial, tan fue el punto que en un momento me derrumbé y vomité. Ay, pobrecito. ¿Quién, Kaneki? No, estaba leyendo un comentario. Pobrecita persona, tuvo una crisis. ¿No serás tú el doctor corazón? No, pues es que tenga una crisis una persona, pues... O sea, la entiendo que en algún momento te puedas sentir que... O sea, mal, o sea, derrotado o así. Pero así, dejar a que te afecte a tal punto, no. Qué optimista eres, camisa. Qué tácticas, todo está las tácticas, ayer ganamos por las tácticas. Le digo al Javi, tú Kaneki, pero no me quiere hacer caso, ahorita él se que anda mandando y míranos cómo nos está. Yo no te he mandado a ningún lado. Como le gusta estar a Javi, perreando hasta el suelo. Marca puñetas. Ay. Y saqué una llama. Ay, ay, dale para allá, dale para otro lado. No voltees. ¿Están así? Sí. Déjame agarrar un arma y vamos para la llama. Agarra esa madre, vamos a matarlo. Traigo un pinche pin de 24, güey, no sé por qué de repente no le doy a la pinche llama cuando estoy disparando. No tengo balas, güey. Tengo las balas de las grandes, ¿no? Y no agarras todas las pinches balas. La verga, culo, ¿cómo ves? Vete a la verga, ay, ¿cómo ves? ¿Qué traes? Nada, güey, pinche vato, güey. No soltó balas. El rapiña, que dicen, ojete, el rapiña. Si no, nomás traigo un arma, Javi, que quiere ni agarrar el nada. El rapiña. Ahí viene uno, se está curando con un botequín, digo, con un bidón grande. Dale, aquí vamos. Enfrente de mí, a mi derecha. Ahora sabe, vamos a pegarle. Pero con el vato vino a hacer este foro, ¿sabes? ¿Viste? Es que hay que agarrar todas las armas. Dos tiros le metí, güey, y lo mataste. Pues sí, tengo una puntería privilegiada. Espérame el pito. Lo que es tener buena vista, Javi, no ocupar lentes como tú. Espérame el pito. Achis. ¿A poco fue el que sobrevivió? La bola de disco, o sea, ¿para qué sirve la bola de disco?
¿Cuál bola de disco? Ah, es una granada que te pone a bailar. Ah, la boogie. ¿Tú la traes o qué, Javi? No, no sé por qué preguntó, pero la granada que te pone a bailar. De cuando Fortnite era bueno. Esas granadas son las mejores del mundo, güey. Esa rita tenía como una bola de disco en la cabeza. Ah, Sí, no, o media sea, hora después se acordó la pan. de que te aventaron la bomba de bullying. Y nos pusieron a bailar, ¿no? Pues sí. Esa te baja de los autos. Bueno, antes te bajaba de los autos, no sé si la nerfearon. La zona, Javi. No te mueves. Voy para allá. Pregunté hace rato, pero no me leíste. Ah, perdón. Mi culpa. Este es tu streamer favorito. Escuché un disparo. Disparo. Sí, No pero fue tu, pero no fue en tu colonia. no, sí fue aquí en el juego, porque lo vi en la brújula. ¿Te imaginas? Ahí tiras al norte. Ah, no, se fue a la casa. Aquí, Javi, aquí conmigo. ¿Qué vas a hecho madre, hijo? Pero no voy. Puede ser el bote. Se olvidó de que no salió un carro en mi radar de sonidos. Míralo, eso no. Pues está ahí, que se vaya. Hay otro carrillo ahí para irnos. Tengo una dieta, así que lo usamos. Tiene peras el carro, pero aquí está otro en el taller. Si le avientas las llantas a las peras, le quitarán. No, rebota. Ah, no, creo que sí. Tres llantas, No, ahí cuidado. están una. Hagamos la prueba. Comprobando mitos. Te ¡Ah! dije, ah, güey. Tú no preguntes. Te falta gas. Va full. Va full. Qué buena mamada, güey. Te acabas de aventar, ¿no? Sin pedo, güey. Y sin querer, ¿eh? Dale hasta la zona, no te detengas. Sí, si ves un tubaburro me dices por el club. Allá viaja bien el taller. No me dijiste. Pero nada en adelante si ves un tumbaburro. La gente famosa en ese caso, el canique. Imaginad que un día sí pegue alguna cosa. Nomás es cuestión de tiempo, hijo. Nomás es cuestión de tiempo. Tú vamos a seguirle. Arruinaría todo, ¿verdad? Por jugar. Ya se va el Kaneki. Sobres Kaneki, que descanses. Cuídate, Kaneki. Beso en Y el. la te viene loquillo. Beso en el niés. Nada, al rato va a ser Kaneki. Conocemos como los Pugs. Salidos acá. ¿Desde aquí marcas? ¿A dónde le doy? Pues marqué aquí que estábamos dentro de zona. Bueno, busca un tumbabur. Ah, mira, aquí te pone gasolina. Déjame hacer con la troca de gasolinera. Sale, no, eso que buscas. Descanses, un buen sueño bonito, que te sientas mejor mañana. Pum, pum, pum. ¿Has visto el Winnie Pooh ruso, Javi? Winnie Pooh ruso. Sí. Que tiene diferencia del Winnie Pooh normal. No es tonto. Verga, güey. No esperaba esa respuesta, güey. No esperaba esa respuesta, sinceramente. Cayó a la delta. Cerca de ti, Misa. Treinta, treinta, treinta. Vida blanca, Javier, este.
El que acaba de correr, ya, ya. A uno frente de ti, mis abajo. Yo hago 33. ¿Dónde estás, Javi? ¿Dónde estás? Aquí. Voy a tirar, vato. ¿Dónde estás, Javi? 32. 31. ¿Pero dónde estás? Ah, estaba bien atrás. Estoy peleando con el cabrón. Muerto. Está reviviendo, revivieron. La troca está al 100, ¿eh? ¿Qué sirve pelear? El dirigible, me dispararon el dirigible. Sí. Vamos a rematar al vato, ¿no ese? Ey, vamos, entramos en la troca. ¿Para dónde se fue? Aquí está, aquí está, aquí está. Hacia el lago. Se suicidó, güey. No, lo maté yo. Ahí está Jaime, me está disparando. ¿Entra la camioneta? Conmigo. El otro se murió, le quité la corona. Revivieron aquí cerca. ¿Qué hacemos? ¿Nos posicionamos, no? Sí. Vale. Saltaste pa' acá. Cuídate, cuídate, que te cubro. La aventé para ti y rebotó con una piedra y cayó acá. Yo con los de frente, con los tocones. De frente, Misa, de frente. Mira su madre, el voto lo aventé al agua. Tiro el pato. 32. Pega palos, eh. Aquí, a los una rana. Mira, Misa, fueron por la del vato. En la zona, donde murió el güey. Agarró el carro, creo. Sí, ahí viene, viene. La zona, vamos a agarrar. ¿Vamos, no? Sí, sí. Empujaste. A los deltas, un vato atrás de nosotros. Volteé a disparar, ¿no? Ya se fue. Está muriendo en zona. Volteé, pero no vi nadie. ¿Me volteé a matarlo? Hielo. ¿A quién? Volteé a matarlo. ¿Dónde? Súbete, mátalo. Vamos a llevarlo otro. No puedo disparar. Cambiate de lugar. Vas a llevarlo. Venga a disparar. Ah, sí. Vamos a aventar la zona, güey, la verga. Ya lo maté. Hay alguien bailando, Javi. ¿Qué no? Corre. Corre. Ah, metí un escopetazo para fuera de alguien para palo. Usa una grieta, güey. No es la grieta. Ganaron las ansias de muerte, güey. Es que lo estamos pasando chido, la verdad. Es que nos regresamos y la aventamos a la verga. A la... ¿cómo se llama? A la zona, güey, que sufre el perro. Oye, ¿por qué? No voy a preguntar. Pensé que ibas a intentar revivirme. Sí lo intenté, pero había gente ahí donde estaba. ¿No escuchaste el jetpack? No.
sí había gente. ¿Para qué se baja, güey? Tiene la zona ahí arriba, boludo. ¿O es el último? No, neta, es el último. No, yo fui el 11 en caer. Ese dijo que había jetpacks. No me la creo que le haya ganado. Le agarramos el misil a Pum. Lutearlo. A lutearlo como un campeón, le dijeron. Oye, ¿tuviste el video del motel? ¿De Oni? Sí. ¿Pero cuál de todos? El de con la canción. ¿Con la canción? Sí. ¿Cuál canción? La de Ramón Ayala, creo. No sé, Ramón, ¿cuál la canción de Ramón Ayala? No sé por qué pregunto. Para poder llegar a ti. No, no lo vi. Ese no. ¿De qué te ríes? No sé, güey, que siento que es una mamada, güey. No, te estoy diciendo chido, mira. La que vamos a estar rebajada, mira. Escucha. Está yendo, me vamos a quedar. ¿Ya escuchaste? Sí. Es que lo publicó la cuenta del motel. Pero toda la publicidad que hacían ellos mismos era de las habitaciones por fuera, digo por dentro. Ajá. Sin darle mucho énfasis a todo lo demás. Ok. Sin embargo, en ese video con esa canción, es un recorrido. O sea, es un recorrido desde que van entrando. O sea, como si fuera alguien que viene de la calle desde que va entrando al hotel. Ok. Y suben escaleras, enfocan mucho la segunda planta desde que van llegando. Y un pasillo, lo suben las escaleras, se enfocan en el pasillo y giran a una habitación. Y es cuando dice la cancioncilla que no dicen la verdad. O sea, según lo que dice la gente es que pues los del hotel saben lo que pasó, pero pues no dicen por menos ya temor o por estar ya comprados o así. Creo que fue un, ¿cómo se llama? Un mensaje subliminal o algo así. Un mensaje escondido, güey. ¿Tú crees? Mira, déjate paso el video mejor para que lo veas, para que entiendas lo que te digo de cómo está la publicidad. Yo te lo mandé por TikTok.
¿Ya lo viste? Sí. Está chido, ¿no? Está Yo hubiera raro. puesto un dubstep. Un ¿Eh? dubstep, sí, algo que entendiéramos más. Sí. Dubstep es buena opción. Y que bien. Que tiene el mensaje, no, pues así sonaban los quejidos. Ah, perdón. Voy muy atrás, mis amigos, porque estaba viendo el video y me distraje. Nos. Se supone que implantaron el cuerpo y que se ha hecho raro porque hubo uno que se hizo viral de que había registrado la zona donde según había estado el cuerpo. Y el reportero investigó Zampayo. todo el. No. ¿Cómo se llama, güey? El vato investigó todo y luego al día siguiente amaneció ahí la morra. Porque el vato le habían dado un piso que estaba por ahí. Hay un vato aquí, misa. ¿Le habían dado qué? El vato estaba investigando, le habían dado un pitazo que el güey estaba ahí. Que la. No me la creo. Que si no me lo robo. Te estaba haciendo un paro. No, es que le hago un tiro y que no seas mamón. Ah, te digo, y güey, estuve investigando y luego después de que estuve investigando lo empezaban a seguir al vato, güey. Estaba haciendo el en vivo y reportando, lo estaban siguiendo. Al día siguiente sube un en vivo saliendo de la ciudad. Sí, a ese vato le van a hacer algo. Sí, a él no, le van a hacer a su familia. Porque siempre van a pegar donde te duele y donde no puedes proteger. Pues yo digo Con que todo para. respeto, aquí hay gente. Pues yo digo que lo que está haciendo. El 2031. Pero bueno. Otro. Arriba. Órale. ¿Está bailando, Javi? Le tiro en tu C4 ahí. ¿Cómo me? ¿Dónde? Traigo la escopeta culera, güey. Que Tienes escopeta no sé, verde. además de lo que me contó Rin, lo de las presas, pues es que sí está raro que divulguen demasiado lo de la prensa. ¿Tú qué dijiste, Javi? Que tienes ¿Qué ibas a escopeta decir? culera. No, Ah, antes de eso. te estaba diciendo que el vato empezó a subir la información, y luego el vato amaneció con que salió a la ciudad del país, de hecho. Y empezó a hacer un en vivo hace poquito diciendo que los amigos sabían qué pedo, los amigos de la morra. Pero que le dijeron, el papá le dijo que no dijera nada al principio porque decía que si él hablaba, los amigos iban a pelar, güey. Si iban a ir del país. Y el vato, pues, no dijo nada por hacerle caso al papá. Y dijo, no, es que yo venía a entrevistarlos a todos y sacarles la información porque, pues. Yo, a mí ya me habían dicho, ¿va? Que habían sido ellos, ¿va? Que ellos sabían qué pedo. Pero los amigos del amor le decían al papá, es que ella sigue viva, ¿va? Dice, pero nosotros no podemos decirte nada. Y eso es lo que dio a entender el vato, ¿va? Y después, digo, que eso lo dijo ya cuando se fue del país. Oye, están haciendo un chingo de cosas en las redes. Pues sí. Están diciendo que están Pues levantando por ahí mujeres vi que por 10.000 Mariana se bolas. Y. descubrió que tenía. ¿Es Sí, cierto? eso de que cuestan 10 y sí puede ser verdad, porque nosotros conocíamos un batillo
que se encargaba pues de era como sacerdote, mandaba mucha gente con Diosito. Y decía que costaba entre 5 a 10 un vato. O sea, es que te quisieras así deshacer. De 5 a 10 Es. evangelizarlos. Sí, las naturalizas, digo, la evangelización. Ya, huevón. Pero pues la gente no entiende. El principal problema es alcohol y drogas, quieras o no. Pues sí. Pues que ya todo ahorita está metido en ese pedo, güey. O sea. Por eso, o sea, pero si tú vas a un antro o algo así, no sabes ni quién ni con quién estás platicando. No, Incluso no pero. tan así, o sea, ni al mismo afuera, o sea, ya no sabes ni con quién convive. Por eso mejor tu grupito cerrado de conocidos y ya. Sí, ya sé. No, hombre, tío, o sea, por si mi hermana trabaja aquí en HIV de por la casa, güey. Hay gente quimsa. Y le dije, los primeros días le dije, nada, nomás ponte el tiro en las salidas porque pues aquí se costó una morra que fuera. Toda la verga, güey. Pues. Se fue con vida blanca. Le hice 2 de 30. ¿Lo está curando? Agarró el tanque. La paramos, creo. Se abrió a Corrido. izquierda, Javi. ¿Qué tanto? No la veo, Aquí. bro. Ahí está enfrente de ti. Ah, me caí antes para ayudarte. Puta madre. Yo me caí. Está bien. No era abajo muy bueno. Nos vamos con grieta para posicionarnos. Pues sí. Faltan los vatos. No vi. Vamos al techo de aquí, güey, pues nos posicionamos. Ah, para atrás. Si no, pues el tiro está ahí. Va. Ya lo están en el puente. Sí, ya lo vi. El de naranja con negro va en vía blanca. No me acuerdo de la caída bien de la bala de esos. ¿Dónde se metieron? No sé, sigo viendo para allá, pero ya no los veo. No, no sé si están ahí, apenas estoy viendo si 180, siguen ahí. 180, 180. Al de rojo con naranja. Pues muévete, por favor. Me quedan unas cuantas balas. Se metió aquí uno. El techo brincando se fue para acá. Otro bueno lo veo. Ya lo vi. 120.
¿Y qué? ¿Si vas por ¿Dónde él? peleas? Sí, estoy tratando de acercarme, pero no traía tantas balas. Le pegué aquí 120 al vato, güey, pero ya no lo veo. Hay gente atrás. Hay aquí. Nos rezamos. Güey. No, no, no. Vamos para adelante. Tenemos que ir para adelante. Pero el video sí se ve raro, ¿verdad? Ey. Está lanzando Eso misiles no es el vato. publicidad. Eso es un recorrido. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero paletón sí está. ¿Y tú? ¿Alguna teoría que te quieras inventar? No, pues ninguna. No sé ni por qué, ni cómo, ni por dónde, güey, esa morra, güey. De verdad, o sea. Le metí 2 kills que no quiere dos el hijo de su puta madre, güey. Yo siento que te debe haber picudeado. Podría ser. Como el mocos. No, pero el moco se ha respetado en todo el mundo, ¿no? El chiste, ¿no? El comediante. Ah, no. Yo pensé que era del chiste. ¿Cuál comediante? El comediante el mocos, el que decía Machín Marín. ¿Dónde disparaste? Al cielo. La zona, Javi. 120 al del aire, güey. ¿Dónde? ¿Del aire? Sí, o sea, pero ¿para qué dirección? Pal 8. Ah, ya los vi. Aquí. Abajo, abajo, Javi. Por ahí. Ya matar al otro. Y dos balas de nadie por tres con madre, Me curo, ¿no? Porfa. Te tiro 50 balas. Aquí están. Ahí hay uno de un botiquín. Me llevo los minis y dejo. ¿Qué dejo, güey? Yo me voy a llevar. Ah, no, no, sí está bien. Yo llevo 2 de 50. Bueno, voy a coger la escopeta esa. Le di 120 en el aire, hijo de su puta madre. Perdóname, tiro el 16. Oye, pero ya me dijiste que le pasó el vato que dice el mocos. Ah, ese vato le... Espérame, déjame, le mando el video a la fan. ¿Cómo me hizo? Perdón, estaba oyendo el audio. Que me esperes, le estaba mandando el video a Gente la aquí, gente fan, aquí, me gente recuerdo. ahí. El mocos. Pues es que mi mamá siempre ha trabajado en antros y así. Y trabajaba en... Y el batillo iba a hacer publicidad Hay gente arriba con de la las mujeres lona. de ahí. Ajá. Y mi mamá me contaba de cómo se portaba el mocos con ellas en realidad. Y decía que si Típico se le antojaba altanero. así una mujer, sí. Y si se le antojaba una mujer, le pedía al gerente que quería estar con ella o sí. Pero aquí enfrente, Javi. Del 3. Atrás, Javi. No, no, es enfrente. No, hombre, tu mamá, si no, yo no tengo tiro. Tienen los dos.
Tumbé a uno. El otro está acá. El otro está acá y está herido también. Sí, pero me va a ganar. Sí, me ganó, güey. Te puse muy falso, güey. No, no, fui salsa, iba caminando, no lo vi, el vato me disparó. Sigo brincando, tío. Él. Y se aferró con una chavada. Y le decían que pues ella andaba con un vato pues, pesadillo. Ajá. Y el vato se confundió de que él era el rey y que el otro no iba a hacer nada. Que se le iba a abrir. Pues nada. El cabrón fue él. Sí. Porque pues al final se acostó con la chava y el vato no le pareció y pues se lo echó. Ah, pues que lo hizo de rey entonces. ¿El quién? El vato fue a huevo, a huevado. Ah, pues sí. Impacta, güey. Pero este pedo está incrementando un chingo aquí en Monterrey, ya hasta pánico, güey. Pánico y asco, güey, todo ese pedo, que no puede ser una pinche ciudad normal. Mira, pues yo siempre le echaré culpa al... a los buchones y esa música que salió. Sí, alimentó, güey, el ego de los vatos así hasta volverlo cultura popular casi casi. Y de esos que siempre han habido, sí, pero de perdido antes respetaban, o sea, no era algo que hacían contra todo público. Ahorita te digo y no sabes ni quién te va a sacar algo. ¿Eh? Y te está bien culero todo, güey. De eso trata la película de Ya no estoy aquí, la de los cholillos, ¿no la has visto? Pero de que se pusieron todos, que todos se metieron al ruedo. Sí, de que antes pues era tranqui, o sea, problemillas entre pandillas que sí estaban fuertes, pero pues era algo local. O sea, algo del de barrio de aquí, o sea, sí. Y ya crecías y pues ya. Obviamente, pues ya no ibas a estar peleando, va. O sí, pero pues ya en pero tu pedo. Tranquilón, sí. No, es que se mataban entre ellos, güey, ¿sabes? Y ahí pasa la transición de cuando el batillo que se le pone picudo en la escuela que querían robar y que le salen con pistola y todo eso. Y al último que regresa el vato de Estados Unidos y ve desde el techo cómo están haciendo bloqueos y todo eso. Lo que pasaba como en el 2011, 2012, por ahí de esos años. Ey. Tíralo, tíralo. ¿Esa madre? Pues sí. Vamos bien amables hasta la zona. Pero ¿cómo bajamos? Nadie vio eso. Aquí hay una escalera. Vaya. Con el gesto, sí, yo con el gesto. ¿Cómo se usará esta cosa? Siento que me iría de hocico. ¿Todo revivieron?
Ah, está retiradito. Todavía aguantamos. Ok, sigue en el autobús. ¿Qué Espérame, sí? me vine a rotear. ¿Qué sigue en el autobús? A recordarles quién manda. Vamos. Monté el autobús. Ah, aquí está. De atrás, ¿no, pende? ¿Cómo está la revivir? No sé. ¿En este pueblito? No. Pero aquí están. Su madre uno. La mona rosa estaba a tiro. Se acabó también. Se caga palo, somos de. Somos lo peor que existe, mi ser. No, te, traía otro video. No, es que hay un tanque para donde no lo hay. Tiro, no, como quiera. Tiro. Vamos a robarlos. ¿Dónde vamos? Donde quiera, ya nos venimos arriba. ¿La zona no? Vamos. ¿No hay un botiquín por ahí? No. Revivieron, Revivieron revivieron, atrás de revivieron. donde veníamos. Vamos, vamos. O sea, hay un tanque, ¿eh? ¿A poco sí? Sí. ¿Dónde fue el rayo? De acá, yo lo vi. Vamos. Salió azul de acá de este lado. ¿Ves? No. Tanque. Al 127. No lo veo. La zona, Javi. Ah, güey. Así, hay una grieta, sería hermoso. Aquí, Javi, aquí, Javi. Javi. Estoy yendo. Van corriendo dos. Estoy yendo apenas. ¡Oh! Me vio corriendo como Naruto. De Naruto, dale, pega dale, de dale. Naruto, sí, le disparé. Acá chico mini, me chico mini, me chico mini. Los dos vía de la caja y puché. Sí, estoy puchando todo aquí. Pero estoy en la mierda, te recuerdo. Te voy a estar en la mierda, Naruto. No me le di la Naruto. creo, no me la creo, güey, Naruto. No le di. Güey, estoy viendo ¿Cuánta que vida le. se quedó? 13, güey, es que recuperó todo el escudo, ¿cómo? No sé. Me desespera que le estoy pegando, güey. Le estoy pegando. Y se ve que está moviendo la cabeza y no le marca el daño, güey. Me vio corriendo como un Naruto hacia él, güey. Qué triste. Este ha sido el stream empinado.
Sí, ya no hemos pasado de matar un equipo. No, güey, nada, no hemos hecho nada. ¿Qué día es el próximo fin? Cumpleaños, ¿no? Ni sé cuándo, el domingo. ¿Sí, no? Ah, sí, el domingo. Ya ves, un paso adelante, compi. ¿Por? Nomás quisiera darte algo, pero soy pobre y muy chido. Igual no festejo mucho los cumpleaños. Igual yo te haría una carnita, pero me vale madre eso. ¿Cómo? Igual yo haría la carnita como quiera, o sea, que no festejes. Ah. Es que ¿qué se festeja si la vida es un asco? Así es. ¿Qué no se festeja, bueno? Ahorita iba a empezar a ver Black Clover porque pues no había que ver, te digo que yo quería ver de Marvel y a mí no me gusta Marvel y me acordé, ah, Javi le gusta, me dijo que viera este y a ti te gusta el anime, ahí está solución, ¿no? ¿Y qué dijo? Que no, que ese no le llamaba la atención, No le indicaba, misa. pero Quiero que la termine. puse Jujutsu Kaisen. Y luego, Sí, le agradó. dile que la recomendé primero y me dijiste que estaba bien mía. Ah, no, me va a robar ese va. Sí, ya sé ¿Por cuál van qué? a pelear. Porque le hice varios de. Salió, va. Y trae C4, lo está poniendo ahí afuera de la puerta. Quieres abrir y ahí te lo graba. No, puse aquí C4 también en la mía. Ah, okay. El gato me queda menso, así que voy a usar el. Por abajo, Jaime. La acabo de pasar. Ah, era el bot. El gato creo que voló, porque no lo veo. ¡Es un tiro! ¡Muere para la verga! Gracias, gracias. Atrás de mí. Por abajo. Revívemelo. La pinche K47 corta, güey. De veras, güey. No sé por qué la uso, güey. Lo maté con el soplete al vato. Excelente, güey. Que sufra el perro infeliz, güey. Un perdón por el lenguaje, también. Y un vato abajo looteando, mi güey. ¿Es por él o qué? A su Vamos, güey. putazo. ¿Qué tan abajo, no? No sé, estoy bajando mucho. ¡Ay, el jefe! Punta. Me viene correteando el. Oye, le disparó.
¿Te pegó a ti, jefe? Dale con sorpresa, dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Agárrate la madre esa, agárrate la madre esa. Dale con el soplete. Vamos a buscar balas, güey, porque... Tirolesa. Tirolesa. Sí, conmigo, Javi. Sí, conmigo, conmigo. Espérame, deja que suba. No me ha visto, no me ha visto. No, hombre, güey, me traigo un pinche subfusil, güey. Son dos. Mira a la derecha. Esquívalo. No, te lo hace mucho. Van a matar. No sé, cuando te dije actívalo, era actívalo, no la pensaste mucho. ¿Lo activé, no? No, güey, te subiste para arriba, güey, el vato se... Dio el C4. Andamos jugando. De madre, güey. Es que tú también andabas bien lleno, ¿verdad? De los hot dogs. Sí. La calma de los vatos para cargar la escopeta esa, güey, tranquilamente. ¿Qué pedo con estos vatos, güey? ¿Ese vato quién era? ¿Terminator? ¿Era Yelty, güey, ese vato? ¿Qué pedo? Era Yelty. Soy Yonesis, y te haga todo el sonido otra vez. ¿No? Sí. No. Estaba leyendo que Fiscalía sacó el veredicto de la morra. Ajá. ¿Luego? Pero que según se cayó, ¿no? O sea, no alcanza a leer. Digo, yo había escuchado en la tarde que según se había caído y el golpe en la cabeza, pues fue lo que la dejó inconsciente. Que muchas veces también se crean ahí toda una película y al final pasa algo bien contrario, o sea. Y pues para evitar, mejor nos quedamos jugando, ¿verdad? Por cualquier cosa. Así es. Efectivamente. Caímos en partes diferentes. Aunque okay, quién sabe, porque una vez te andabas muriendo, que te estabas ahogando, ¿te acuerdas? Te no estabas ahogando claro. Y yo empecé a reír de ti y también me empecé a ahogar. No sé de qué hablas. Atrás de ti, Javi, a tu izquierda. Sí. Aquí tengo unos, dos. Oye. Uno va bien tocado, ¿eh? Yo lo reventé antes. Pero están granadeando. Yo vente las granadas. Bombeo uno. La colegial la va a tiro. Otra vez, sí. Estaba correteando a alguien, güey, lo estoy siguiendo, pero no lo veo. Aquí. Lo alcanzaron en el brazo, pues,
Pues. El que maté antes no me lo ha contado, ¿eh? Mejor sigue vivo. Es que hice un Montaste escopetazo. chillos en el aire. Es que era blanca mi escopeta, perdón. Una caricia. Todo el que dices, maté uno. Le metí un escopetazo y entro y dije, ya le quedan dos tiros. Ya quitan dos tiros, me dijo. ¿Cuánto le diste? Le metí como cuatro. Y escopeta Tres cargadores. Cuatro escopeta morada, güey, o sea. Aguas, ojito. Tomo punto, Fanito, la partida que ganamos. Tapón, pues, perdón. He visto que en las partidas se ha matado a gente chiva. Necesito dar más de skills, o sea, estamos dudando de tu estatura, nada más. Vaya. No, pero está cómodo. ¿Qué? ¿1.20? Calzado el 1.20. Entonces. ¿Y tirolina? Ah, fuiste tú. Fui yo, fui yo. Ah, había corona, ¿la agarraste? No, güey. ¿Me quitaron mi corona entonces? No, ahí lo traigo, la corona está acá, ven. Voy para allá. Ah, aquí la había visto. ¿Desaparecen? Creo que sí. Ah, pues ya, ya bailó. Creo que dura nomás lo que el güey está dentro de la... De la partida. Ajá. ¿No traes un mini? No. Ahorita sin bueno. Otros aviento. Los minis también. Este güey te da minis, ¿no? ¿Te da pescados? Me faltan 30. ¿Da pescados slurp este voto? Espérame. Me faltan 10. ¿No ves hongos por ahí? Sí, atrás. Hacia este árbol, hacia allá. Ah, pues los acabo de agarrar. Verga. ¿Uno de 50 te jala? Me faltan 10. Nada, mejor llévatelo, me lo llevo. Llévatelo. Bueno, ah, este vato me dio un escudo, uno de 50. Claro, viene vehículo. Viene vehículo 109. Va a revivir. No, no va a revivir, me va a atropellar. Atoré. Se subió Jaime. Viene, viene vehículo, viene vehículo. Wey. No, me tumbó el otro vato de locura, güey. No te gane, no te gane eso. Eso. Eso, Tilín. Excelente, Tilín. A la verga, Tilín. La zona, Tilín. No te asustes. Creo que sí me asusto. ¿Por qué? Pudimos haber looteado poquito entonces. Para no caer, para no llegar sin vida donde vayamos. Aquí hay vallas. Perdón, güey, que ya se pone, güey.
Dice Fanny que la marea tiene nexos con arcos. La marea. ¿Mm? La marea. La La marea. Mariana. El La de Samuel. streamer. Ah. Dije el streamer, no te pasas de ver. Pinche pérdida de vida ahí, dice tuyo de veras. Pensé que le podía pasar por ahí. La neta lo pensé, estaba muy convencido, pero pues no. Pues la vida me dijo que no. ¿Sí viste? Sí, güey. Tiro a la izquierda, a la derecha. ¿Peleamos o...? Ah, toma. Y la ocupas. No, yo no sé llevar como tal, ¿no? Creo que aquí enfrente tengo uno. Sí, Javi. Ah, no, no, no. Me confundí con el disparo. Tiro 19, ¿vamos o qué? Los Vamos. agandallamos, luego agarramos el camión que está aquí y nos vamos. Todo planeado. Solo que los tengo de frente. No, no dispares, déjame hacer algo a ti. No, los tengo de frente. Javi, Javi, Javi. Sí, ahí Javi, Javi, disparo. Javi, 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 Javi. Estoy disparando, pero no lo veo. Usaron grieta, usaron Acá grieta. atrás, atrás. Usaron grieta. Uno usó grieta, el otro estaba aquí, ya se metió. Vamos a la grieta, vamos a seguir hasta el infinito. Míralos, siglos, siglos, siglos. Sí, van para acá. Manches, estás bien zorro, Lo Javi. estoy siguiendo, güey. Te dije que estaban los. Yo soy, puñetas, yo soy. Estás bien zorro. Mis zapamones estás viendo porque lo estoy siguiendo, güey. Tú no lo estás siguiendo. Y lo estoy siguiendo. Nah, Misa, ni siquiera estás donde estoy yendo. Javi, aquí está, Javi, los estoy Aquí viendo. lo Estás tengo, güey, diciendo. lo correcié. Me estás disparando el CPI. Puso saltadera, espérate, güey. Digo, la pinche. ¿A dónde te fuiste? Para donde los iba siguiendo, tú eres un pendejo. De fondo, ¿dónde estás? No te veo. No te veo, te estoy diciendo en serio, no te veo en el mapa. No estás, güey, no estás a la verga. No, estás bien lejos, güey. El güey se fue a la zona, güey. Lo iba a matar y se fue a la zona, saltó a la zona el pendejo, güey. Yo los tenía de frente, Javi. Cállame la Fíjate, verga. voy. Apunta los minutos, no, Fanny, por favor, para volver a tomar Ah, güey, yo lo una estaba prueba de siguiendo al video. otro. Vas a ver también mi pinche stream. Yo lo estaba siguiendo, güey. Yo lo estaba siguiendo, güey, el vato, güey. Yo lo tenía enfrente, Javi, pero me empezaron a Nah, disparar los del güey. Zeppelin. Neta, me Si te empezaron a disparar distraes, los del con Zeppelin. mamadas, te distraes con cualquier pinche tirillo. No vives en Monterrey, aquí los todos los días, déjate de cosas. Aquí no llueve agua, llueve en balas, ¿verdad? Me di, güey, y tú, ay, me disparó el jefe, bien jota, güey, voltea Voltea la carne. y pégale. Mira, atrás de ti, güey, de donde vengo corriendo, güey, el vato corrió a la zona. ¿Por qué? No sé. Pero si no hubiera atrás de nosotros, si sobrevivió, hubiera atrás de nosotros. Te venía diciendo, los vine siguiendo porque yo los vengo siguiendo de tus. Sí. Y de repente veo que te vas por otro lado. A lo mejor se separaron, va. También puede ser que los dos se separaron. Es que yo estaba siguiendo a uno, te Yo lo estaba juro, siguiendo al el vato. otro. También te lo juro. Mira, que te lleve la verga ahorita, si no. Eso es mentiroso, Javi, no estaba siguiendo a nadie, estaba Isaac, todo perdido en el Isaac. mapa. Que te lleve la verga ahorita, si no. Como camaradas. Míralo, No. míralo, aquí está el culero. Están aquí conmigo, Misa. Bien, ahorita aquí Ese en el no arbusto, era. en el arbusto, en el otro. 33. Sí, 28. Yo 33. Ya ahora sí se me perdió. Tiene que Pero salir, sé que güey. está ahí. Está gira. Caga Más al palo, está fondo. caga 33. Pinche madre con los putos arbustos. ¿Cómo los 27. detecto? 27, salió a la izquierda ahí. No, hombre, hay un bate disparado con el sniper. Hay un bate disparado con el sniper. 41. El sniper en 300. Ahí te lo marqué.
Sniper del 300. Tirar el vato. Tengo vida, sniper del 300. ¿Tú te haces algo chido? No. No, hombre. Cualquiera. Cielo, corriendo el hijo de... Muerto. Perdóname. Uy. Y te lo ganda ahí. Vámonos de aquí. Uy. ¿Para dónde nos vamos? ¿Para hacer spray? Sí. Ah, ok. Qué bueno. ¿Para dónde nos vamos, ok? Pero no, no te dan la cabeza. El escudo no tengo nada, Yo traigo dos splashes nomás. Quería lootear el vato, pero ya no se puede, ¿verdad? 14 segundos, no, ni de pedo. Mini, Javi, mini, mini, mini. Ahí salió. Salió. Me pongo uno o dos. ¿Me guardo los splashes o los uso? Gusta los mejor. Gente de frente. Al 218. A través de ese árbol. Nos abrimos toda la izquierda, ¿no? Mejor, mejor, vente, vente, vente. Y aquí está conmigo. Bueno, te sigo. Me dejó en la... su novia estaba más a la izquierda, güey. Al que tiene lo hice cagada, pero el de blanco me reventó. Tienes uno ahí... No, me tocó un arbolito, güey, tan reventado. Ay, ay. El Spider-Man bajó en la montaña. Sí, ese yo tampoco lo vi, güey. Me rafalló con mal de Spider-Man. No, yo tampoco. Yo estaba cerrando al del árbol y el del Spider-Man te mató. Bueno, no te llamo nada, como quieras. Bueno, Fanny, te regresas el minuto donde dijimos que íbamos a ganar y lo borras, lo muteas. Y sigues con lo que estabas haciendo. Fue el vato que se quedó en la zona. Sí, a palo. Sí, de ahí saliste todo herido y nos destampió la... Nos movió la jugada. ¿Y ese skip lag de dónde salió? Del paso anterior. Yo no lo completé porque ¿sí? me quedé dormido. Sí, güey. ¿Cómo? Me valió verga, güey. Llegué como al 90 y no lo desbloqueé, me valió madre. ¿Te acuerdas que lo jugábamos y le dijimos, ya, ahorita y ya no decidimos? Pues así. Mira, se están posicionando los hijos de su puta cola, güey. Agarraban a la izquierda. Bueno, por donde nosotros estamos. Y ahí ya no está custodiando al vato que nos estaba disparando y estaba nosotros. Ajá, ya no sale del sniper porque pues ya se tiroteando de otro lado. No mames, el fan, el Spider-Man se llamaba Filiberto, güey, me acabo de dar cuenta, güey. Nombre feo. ¿Qué va a ser? Creo que para ese ritmo tendría que asignar como el recurso. Tiene la contraseña, Fanny, para que bajes los skins y todo eso. ¿Cómo? Te dice... Ah, pero lo que dijiste de que borre. Ajá. Dice que lo tendría que asignar como editor, pero pues tú... Digo, pues ella tiene la contraseña de mi Twitch. Solo controlo el chat y bloquear gente. Y ahora edita, ¿no? Y cambia el nombre Fanny del stream a Fanny, Fanny Lu. Fanny Lu 23. Yo te pedí otra vez, veces con Z, y no me hiciste caso. Vamos. ¿La gente pidió a ti? Sí, la contraseña dice. ¿Al santuario o qué? Vamos a marcarlo porque cuando... Allá la vi.
Ya llega para allá, güey. Nada más ya te digo que estamos conectados. Vamos a usar. Ya llega para allá, por así. Verga, se la otra vez el audio, pato. ¿Desde cuándo? ¿Quién sabe? Son de los que tienes, Javi, con eso te compras o cámbialos por unos de cable. ¿No se te había ocurrido? No. Un momento, me estoy agarrando el audio. Es que te digo que lo pauso y lo regreso y ya jala, güey, no sé qué pedo. Esa risilla que me sale, no. O sea, sí me da risa, pero es por reírme. Pero cuando sí me da mucha risa es como cuando se enojó Ciel. Tú dijiste lo de Pegasus que me dijo, ay, cállate, no me dejas escuchar. Esa es la chida, la molesta. Pero a palo, güey. Deja tú de pasar de donde qué pinche momento está el audio así, güey. Por eso le... ¿Eh? Tenía un audífono donde escuchaba la... el stream. Ya no lo trae. ¿Y los inalámbricos o qué? Sí, me lo metí en otro audífono. Ponía el stream en su lado y lo podía monitorear desde ahí. Yo también tenía los... los AirPods, pero mi gato los descompuso. Hay gente, Javi. Se lo comió. Aquí. Estoy viendo de ti, estoy viendo de ti. ¿Están disparando o no? No tengo por qué disparar. Eran dos Sims. Son dos Sims. Sí, el otro está arriba de ti, Javi. Está abajo, está abajo. Te hice el paro, se regresó. No, me lo fallé el tiro. Adiós. Tengo la escopeta culera, güey, le fallé el tiro, güey. Ahí está Lisa. Atrás de ti hay otro. Ya, vamos. Hijo, eso casi lo bajo. Casi, Javi, no tenía vida, digo, escudo. ¿Ustedes cómo se acomodan más, con los audífonos chiquitos o los que tienen almohadillas? A mí me gustan depende los de almohadilla, los chiquitos me calan los oídos, aunque igual no puedo tener los audífonos mucho rato porque igual me calan. A mí los... es que los chiquitos suenan chido, pero siempre y cuando sean caros, porque si no, sientes vacío. Digo, escuchas no como vacío, o sea... No vacío, sino que escuches el audio muy feo. No te aísla bien y llegas a escuchar todavía que te entra sonido del ambiente y así. Suena culero, dices tú. Por ejemplo, los audífonos chiquitillos, los que tengo, los HyperX, eso suena chido, pero tienen el micro bien feo posicionado. Y pues no los uso. Espero que no lleve mucho tiempo el stream con ese pinche audio culero, güey. La vez pasada fueron 20 minutos. ¿Y cuánto tiempo vas a descansar los lunes? O sea, nomás... este que mañana viene. Sí. ¿Y luego ya otra vez los viernes o qué? Se supone que sí. Pues que mi gerente que dice mamá de repente que no, güey, es que tú no puedes descansar otro día, güey. ¿Por qué no? No, pues no se puede, güey. ¿Por? Pues porque no se puede. De cuenta que me... sí, de cuenta que me dijo, mira, es que el lunes no puedes descansar porque tengo junta. Le dije, ay, quise cubrirme. Ah, no, está bien. El martes tengo matriz de inventario y con la matriz tienes que tú cubrirme. No, está bien. El miércoles llega el camión, acomodarlo y tienes que enfocarte en acomodarlo. Está bien. El jueves tú tienes que hacer
un ciclo cuánto importante y tienes que hacer los comentarios de la semana. Le dije, ah, ok, si no puedes descansar. Y el viernes pues ya descansas. Ah, Y si los fíjate. sábados, pues los sábados no descansan los supervisores. Y yo, mira, ¿qué más? Pues así, pues es la historia de mi vida. Es triste, lo sé. Y te preguntarás, ¿cómo llegué hasta aquí? Valiendo ver. Fin de la historia. Pues sí, duraste mucho, ¿no? Digo, ya tienes mucho. 7 años. Tengo 7 años en un cajón. Le contaste a Tani, te iba a decir. A Fanny de los tacos camperos que dices. Es una buena Cámbiate de idea, ¿verdad que buscar, sí, Fanny? estaría mejor. Dice, ¿qué onda? ¿Por qué? Pues no sé, así lo soltó random. Es que no son los audífonos, terco. O sea, no sé qué verga sea, güey, lo que Son los provoca. audífonos. Ah, cómo mamas la verga, güey. Sonaría así desde el principio, hijo de tu puta madre. No, son nomás al final o después de una pinche hora, ¿sabes? O sea, hay algo que lo provoca. Los audífonos. Vete a la verga. Yo te sigo. Sí, porque cayó mucha gente. Este vato me pone a decir que no, ¿cómo no lo va a matar si es mi enemigo? ¿Verdad? Pégale, no, dile que no y cuando se voltee lo matas. Entiende que la vida es cruel. La maté. Qué rápido. Vino a mí. ¡Oh! ¿Cuántas puntadas? Solo tengo 15 balas, no quería gastarlos. Qué jota. Ya me alcanzamos. Ya merito. Ya casi llegamos, ya Mira, casi mira, llegamos, aquí, carnal. mira, mira, aquí van las pistas, mira. El derrape, ok, se fue para abajo. ¡Cielo! Ah, es un drop, es un bot, subo. Me vine arriba. Acá está, míralo. Atrás. ¿Gente ponchada? ¿Gente ponchada? Se bajó, ¿no? No creo que sea ya. Está peleando el bot con algo, güey. ¡Oh, aquí hay un vato! ¡Misa, misa, misa, misa! ¡Qué pedo, güey! El vato no lo vi, güey. Se quedó dentro del vehículo, güey. Que te gana el bot, no me la creo. No me ganó el bot. No me ganó el Te bot. ganó el bot, te No me ganó el ganó el bot. bot. Te ganó el bot, te ganó el bot. Mira, me Te ganó mató el ese bot. vato. No, fue el bot. No es cierto, me mató ese vato. Fue el bot. No fue el bot. Fue el bot, El fue el vato me dio bot. tiro con el Barret.
Fue el bot. No fue el bot, te explicó. El bot. Pero no estás en tu cuarto con ventilador porque igual podría ser el ruido del ambiente o que tus audífonos sean falsos y por eso estoy aumentando. ¿Ya ves? No, no, porque pausa el stream y lo voy a poner y se quita. Si fuera problema de audífono, de estática o algo, sería haciendo la interferencia. O sea, yo también creí que era el audífono, pero lo desconecté. Si apagué y prendí los audífonos y no hacía, seguía estando el sonido. Me muteé, me quité y dejé la stream sin mi audio y seguía estando el micrófono. Sí, el micrófono, el pinche sonido. Muteé a Misa, seguía sonando el Kaneki. Y si no sonaba y seguía sonando el ruido. Quité a Misa y a Kaneki, me dejé yo solo y seguía sonando. Lo que hice fue pausarlo, renovarlo y se jaló. Yo creo sinceramente que es un problema de que cómo se captura el sonido, cómo se captura todo. Porque estoy jalando directamente el audio de la, hey, de la audio consola, o sea. ¿Tienes? ¿Cómo lo tengo? Sí, o sea, del audio del Xbox. Eso, en configuración de Xbox. En configuración de Xbox lo tengo. No, y la otra mentirosa. Fue la banana que mató a Rin. No es cierto, fue el tibato, sí, ahí salió. Ya sabemos que fue la banana, el humilló. Ahí salió que me mató con un tiro de Barret. Ah, bebé. ¿Qué? La banana pro player. Humilde, mi hijo, me mató la pinche banana, me dio guerra, güey, no tenía vida y me empinó. Nadie te va a decir nada. Excepto Fanny, que te va a reventar por el resto de tu vida. Va a ser un sticker con la banana. Sí, debería ser una cosa, bueno, que me mató. Y, güey. Ya apunté la hora de la pelea con la banana para que veas quién me mató. Te mató la banana. Pues la banana todo era persona, vi. ¿No? Porque hubo un Franco que después la mató. Oh, la banana era un bot. La banana era un bot. Y lo mató en venganza de que, bueno, me robó la kill. Eso, el audio de la consola. Perdón, estaba bostezando y hablando. ¿Cómo lo tienes? Mejor hay algo ahí. Sí. No. Sí, son todas. No, hombre, le quedó un picotazo, me dice este vato. Hola. Adiós. Me alcanzó a dar el escopetazo, Misa. Voy a morir a tus pies. ¿Dónde te fuiste? A tus pies, te dije. Literalmente me fui a morir a tus pies. Ay Dios, ay Dios, te están disparando otra vez. No me digas que me reviviste porque estaba comiendo mocos. ¿Eh? ¿Me reviviste? No. Ok. Es que estaba pendejando. Me mató su compañero. Con la pistolilla.
Me estás moviendo el audio. Ah, perdóname, güey, estaba. Sí. Este también está puede esconder el celular, güey. Huawei, tú. El Huawei, nomás no. ¿Cómo? Vamos a cambiar de celular, güey. El Huawei, nomás no. Quiero otros por dos chances de tu configuración de voz ahí. Algo que se me dio sin querer. Paso de eso. La verdad no sé, güey. O sea, como no tengo una computadora con cual monitorear, estoy monitoreando con una tablet y con mi celular. Estoy medio complicado. Tú usas el dashboard y el dashboard está con madre porque se te abre la mitad y puedes visualizar los dos. Pero al momento de que estás usando la aplicación de Twitch de Android, se pone el puro el feed de actividades y el chat inteligente, no se pone nada más del stream, así que tienes que abrir el stream en otra pantalla o abrirlo en el celular para poder estar visualizando el audio y ese pedo. ¿Cómo? ¿Cómo de cómo? ¿Qué dijiste? O sea, ¿me estás filmando todo el rato, neta? No, estaba mandando un video. De que sí tengo el audio yo de la consola. Oye, te lo veo. Es que cuenta que el problema de mi consola es de que al ser inalámbricos no tiene un mixer en el. En la oreja, güey. Ajá. Y no te permite abrirlo en la pantalla de del Xbox. Ya. Lo mixeas desde acá arriba. Sí, eso te entendí. Y en el manolillo que vi no encontré nada, o sea, de eso sí. No vi nada, va, en el pinche manual, güey, no. O sea... Pues... Nomás dice prender y apagar, casi. Sí, póntelos y juégale. Sí. Gracias por comprar. Hay un voto conmigo, me sentas tú. No, lejos. No. No. Hombre, qué escopetazo me puso, no me la creo, no me dispares, carnal. Nah. Son dos, adiós. Pero buena partida, pónganse cómodos, buena partida del oeste. Ella ha tirado a uno. Aprovecha para ver que veas el video. Nivel de voz al 10. Simón. Debajo. Pero... Se ve en fútbol. Se me está diferente. ¿Eh? El mío está diferente. ¿Cómo? Claro, por decir, los audífonos te ponen automáticamente el Windows. ¿Está en Windows?
Y no me abre la opción cuando te metiste tú. ¿Cuál? La de las... Saturado. Necesito modificarlo. Ahorita cuando terminemos lo modifico, a ver cómo se ve. No me puedo dar ni el tiempo. Yo en lab no puedo. ¿Cómo que no? No entendí eso. ¿Cuál línea de tiempo? No, yo tampoco me perdí. Yo también me perdí. Fanny, te pido que no sales en español, ¿eh? Te pasas de lanza. Sí, estás viendo que muy apenas le decía a los aparatos. O sea, para usarlos así en redes o algo. Ah, pues no, eso no se puede hacer. Bueno, sí. Si en computadora haces un clip, te da chance de regresar el directo. En vez espero porque me traba constantemente el stream, la aplicación de Twitch. Por ser Huawei. ¿Cómo? Huawei no es compatible con Google. Ah, sí, cierto. Ya di cuenta que como pues, Twitch es de Google, automáticamente manda a la verga todo. Te has comprado un iPhone, Javier, no sé por qué la gente se la de complica. Me metí 97 y luego cambié la arma dorada que agarré y es una escopeta también. ¿De la fea o de la chida? Es esta, mira. Ah. ¿Automática? No, la otra. ¿Ahí dice automática? 65 al del techo. Es una Mystique, ¿no? Sí, pero son dos, ¿eh? Pues son rivales. Son tres. Se va tocado, güey. Ya lo tumbé. Aquí está otro, ya. Nomás debe quedar ese. Tumbé la Mystique. Se movió aquí, Javi. Está reviviendo el vato, está reviviendo aquí, a este lado. Está reviviendo. Ah, ahí están los dos. Ya lo revivió. El que lleva el mini en la mano es el que va herido. Puta madre, por atrás de él, topé con él de soltar. Está bien. Me agarraron entre varios. ¿A poco sí? Es que todavía mi Huawei sí tiene servicio de Google XD. Sí, ¿cuál tienes, Sony? El primero, ¿no? Tiene uno del 2019, creo. Yo tenía el Y9S y tenía el servicio de Google, me iba con mal el celular. Abrió la store de Huawei y tenía todos los servicios de Google y Huawei en la store de Huawei. Twitch, YouTube, todo, no faltaba nada. Y yo dije, me voy a comprar el otro celular. Y me van a decir, ya no puedes usar el de Google, pero pues tienes que usar la tienda de Huawei. Yo no había abierto la tienda de Huawei en años porque pues no la usaba, ¿verdad? Usaba la de Google. Y al momento que abro la de Huawei, pum, nada. No hay nada, güey. A ver, cuenta la pinche store del Nokia, güey. Cosas de Japón y se acabó, güey. O sea, jueguitos que nadie usa, güey. Nada, güey. Todo lo que sea Google, Meta, todo lo que tú quieras. Nada, güey. Pero nada, güey. ¿Cuál es el problema? Que tiene una aplicación que puedes craquear la Google Store que te deja abrirla en Huawei. Que se llama G Space, que es de Google Space, por decir algo. ¿Cuál es el problema?
que al momento que tú la abres, pierde velocidad. El celular es muy rápido, tengo el Nova 9, se mueve bastante rápido, muy fluido, muy todo lo que tú quieras. Pero vas a abrir YouTube, tarda 2 segundos en abrir y abre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no te deja hacer todo lo que tú harías en YouTube, por decirte algo. O sea, ¿qué es lo que no te puede hacer? No te hace. No te tira efecto de nada, o sea, si tú minimizas después, si tú, pues yo tengo YouTube Premium, si tú no usas lo minimizas YouTube, puedes seguir escuchándolo. Bueno, aquí sí jala, pero después de unos minutos se apaga. O sea, de que lo buguea, por decirte algo. El celular de Huawei detecta que estás usando no estás usando la aplicación y lo cierra. ¿No se puede brincar esa seguridad? No sé, o sea, por decir, ahorita tú mandas un video a la tele y automáticamente te manda el bootloader de YouTube en tu celular, ¿verdad? Que puedes cambiar de video y así, como si fuera el control de remoto. Tampoco no. Bueno, acá te manda la opción esa, pero no te deja cambiar nada ni poner nada. No aparece en teclas, no dice YouTube en tele de cuarto, se acabó, o sea, pum. Y tú de que, pues, qué pata, ¿no? O sea, qué culero que sea así. Haz el esfuerzo, Javi, sácate un telefonillo. Después de que pruebes un iPhone, te va a gustar otro Ah, teléfono. bueno, pero es que estás hablando de 30 bolas, ni se hace, no. O sea, yo sé que es la mamada, pero pues. Dice que para eso sí, porque para fotos no me está gustando mucho últimamente. Siento que las toma muy blancas. Hay uno abajo de nosotros. Dos abajo de nosotros. Tres abajo de nosotros. Van a seguir contigo. Le salió el tiro. Ah, le viene a que estoy escondido. No vale Ah, que pero eso, qué onda, no le estoy dando nada. yo tampoco. Mira. Sí, ya tocadita la otra. Uy. O ve por un Redmi, Javi, eso también sale bueno. Tiene buena cámara. Y Sí, pues de pues también hecho, o sea, salen de rendimiento salen buenos. O sea, yo me compré un Redmi, güey, no, es que dije, ya probé el juego jala bien, me gusta cómo funciona, la madre, todo, me gusta la forma en la que opera. Dije, aparte me quiero comprar un reloj, tengo el de Huawei, dije, pues estaría chido. Y dije, déjame ver qué pedo, y pues lo compré, pero ahorita no nada, güey, o sea, ni poquito me convence, güey, de repente, güey, pero. Yo sigo una pinche esperanza, güey, de que digan, se va a volver a la tienda de Google en Huawei, y me meo, güey, porque va a ser otro pedo. Pero si no habrá forma de instalar la Play Store, ¿qué celular tienes? Nova 9, ¿verdad? Dijiste. El Nova 9, sí. Acuérdate que tiene el Aurora Store y tiene el G Space, güey. Los dos que puedes abrir la tienda de Store. De ahí bajar aplicaciones para que los puedas usar. Pero por decir, bajas juegos. Huawei tiene una aplicación de juegos que hace que la RAM y el GPU se vayan directamente al juego sin que se pierda noción. Sin que se dé latencia, güey, y la madre. Bueno, no lo puedes usar porque pues. El juego no es de Huawei, ¿va? Juegos que de repente firman con Google, que están en la tienda de Huawei, los quitan. Y te vas a la mierda, o sea.
Todo lo puedes aplicar e instalar como APK. O si abres juegos de Google, te manda de que no puedes hacer compras ni nada con Google porque pues no eres Google, ¿verdad? Es Tener los Huawei. certificados. Exactamente. Yo quisiera un Redmi de Xiaomi, pero no será hasta ver si consigo empleo. Aquí no tienes empleo con Misa. No, es que iba a entrar a un trabajo que creo que hay como era. Sí me dijo, pero todavía no le habían hablado. No acuerdo cuál era la verdad. Contigo y muchas cosas que me cagan, güey, en el aspecto de Huawei, que lo haga así, güey. Por decir, abro ahorita el stream en la tablet. Lo corre fluido, lo corre con madre, no lo traba nada. Y Disparos. pero no tengo conectado un audífono ni nada, ¿va? Por eso no puedo monitorear el audio. Y dices tú, no, pues no hay pedo, déjame, abro el celular, lo tengo en el celular y cada 2 o 3 minutos, pum, se bloquea, o sea, no se bloquea, se pone cargando el stream, Aunque sea pero desde el no es navegador. que, en el navegador no sé, me tendría que checarlo, pero no es que se bloquee el stream, sino que el Huawei detecta que la aplicación está abierta sin más y por sus huevos se cierra, o sea. La pone cargando, la pone. La mueve y se vuelve a jalar. Como si nada, pero la toma como si estuviera en stand-by, por decirte algo. Me dispara, Javi, me disparan. Veo la Pegándole. bala de acá. ¿Qué pedo con ese vato? ¿Por qué te disparaba tan lejos? Ni idea. No traigo arma, eh. Y otras escopetas. Ah, ¿qué onda? Este sí no lo escuché de plano. Está aquí. Mira cómo cargo la escopeta, ¡pum! Perro. Pues sí, está ya, se mete otra vez el así. Muévelo, ábrelo de nuevo. Ah, estás muerto, Petty Boy. Intentaba ver dónde estaba el vato. Deja de moverte. Deja de moverte. Yo Viene tengo tirolesa. el... Viene tirolesa. Sí. Toma. Déjame cargo. Pues llegó a tirolesa, pues no se puede hacer el vato. Curarte eso es lo que me saca de onda, güey. Disparo enfrente a la derecha. Perro. ¿Dónde estuvo? Sí, está aquí, Javi. Oye, el tiro. Bailar, me gusta bailar. Mátalo, mátalo, mátalo. No, a veces, pero. Sí, están reviviendo, mis, revivirme. Están reviviendo, revivirme. Viene atrás de mí. Viene, viene, viene. No me digas que era su compañera. Sí, pues sí era.
Ahí. Huawei G7000, malos con inversión, tiene 32 GB, se llena rápido, a cada rato tengo que hacer limpieza, Facebook Lite para que no me consuma tanta energía. Este tipo de centro de trabajo que no me molesta, me molesta para que de camisa funcione, no estaré en mi equipo que no se podría hasta mayo porque no tiene reclutador o alguien que me dé como mis capacidades hasta esa fecha. Y eso era, a ver, y me quisieron dar como otra entrevista. Pero... era bien rápido, cosa de 3 minutos y yo pues me trabé por nervios. Pues me... y pues decían que no, pues no cuentes con el nivel de inglés necesario. Te esperas hasta mayo si es que aún estás interesada. Y es que me es complicado otro tipo de empleo porque ese era home office. Y aún sin experiencia, solo porque tuviese nivel básico y así. Home office, el trabajo. ¿Cuánto en inglés te pedían o qué es, Ronnie, para...? Que piden 70 en muchos lados. Por eso, o sea, pero... ¿Lo vas a hablar el inglés directamente? Porque por decir, tengo un camarada que sabe en un call center de Xbox. Y pues es por escrito. Me invitó a hablar, me invitó a jalar ahí, pero pues no gana, yo gano más acá. De hecho me invitaron a otro jale donde voy a ganar más, pero no sé si irme. El de tu cuñado, ¿no? Me dijiste. Digo, el de... El cuñado del Goyo, sí, güey. Sí. ¿Por qué no te vas? Implica más tiempo. Está hasta Santa María, güey. No sé si suena lejos. ¿Cómo? Que suena lejos, te digo. Sí, de donde estoy yo sí, güey, o sea, tiene transporte, tiene todo lo que tú quieras, pero no, está chido en cuestión de que voy a perder, ¿qué te puedo decir? O sea, por la del baño, ¿qué es? Tiempo, hasta el libramiento, güey. Ah, entonces otro Santa María. Según yo es hasta el libramiento, o sea, la verdad no estoy seguro. No sé qué ver. La directa, ¿no? No, no sé. Sí, es esto. Ah, te decía, o sea, ahí. ¿Cuánto es mucho más? ¿De tiempo o de dinero? Pues de ambos. De dinero son 700 pesos diarios. ¿700 diarios? Hoy. Ajá. Ahorita yo estoy en 4.90 y íntegros, que es lo que me graban en el Infonavit, son 560. ¿Y de tiempo? De tiempo supone que son rotativos. El problema es de que este uno es de reparaciones, que es mantenimiento, pero implica el... Espérame, tengo gente. Dice cagada, mija. ¿Quién me hizo cagada a mí? Estoy cayendo conmigo. Oye, si puedes. ¿Saltaste? Sí. Y caí enfrente de ellos. Ah, sabes que son dos. Son tres ya. Está arriba.
necesario sí conviene. Tiene transporte, tiene comedor subsidiado. Pero no sé qué prestaciones tengan. Gran 3. Sí, Gran 3. Ah, perdón. Y no sé qué prestaciones tengan, o sea, probablemente. O sea, no sé si sean mejores que las que tiene Autosono o no. Que es otra. Son varios así, o sea que. No sé qué voy a entrar, si pues, acá soy supervisor, soy encargado o hago menos cosas. La cuestión es de que yo estoy buscando un jale en el que pueda trabajar. O sea, la idea de que pues, los jales, obviamente, para todo el mundo es ganar más, trabajar menos, ¿verdad? No al revés. Creo que te equivocaste. ¿Por qué? Dijiste trabajar más, ganar menos, no al revés. No, no. ¿O no? Ah, entonces me equivoqué. Sí, dijiste así. Trabajar menos. Ganar más y trabajar menos. Dices, son las 3 de la mañana, y a lo mejor hiciste cagando. Ganar más, trabajar menos, güey, y poder. Hacer más cosas, ¿va? O sea, poder avanzar en más cosas en tu día a día, güey. En esta cosa, pues pegarle aquí a la mamá del stream, ¿va? Que es una de las principales cosas que me gustaría. Me encantaría estar más pegado aquí. Hazte. Nada, es que no puedes hacer colchoncito, ¿va? Mañana ahora sí que no te mando fotos del puesto para que lo veas. Si está. Tiene buen tamaño y si está equipadillo, o sea, si tengo todo. O sea, ollas y todo eso. Sí, sí, las hay. Pero nunca. En ese entonces, Alan, según me dijo que me iba a hacer el paro. Pero luego se consiguió ese trabajillo. Ese trabajo en el que está. Y lo salió estafado en ese trabajo. Y ahora trabaja para el trabajo, para pagar. ¿Cómo que salió estafado? Sí, o sea, tuvo así problemas. Y pues ya no me dijo nada, o si él también, pero si él dijo que lo que acabas de decir de los streams, pero él con Yugi, o que se quería enfocar a jugar Yugi, chido. Y yo te digo, yo estaba ganando bien, o sea, yo a mí me iba bien, o sea, no ganaba comparado como antes, pero ganaba bien, hasta que empezaron los problemas. Y el dinero se fue acabando y acabando porque te digo, no me empezaron a ayudar así en la casa y se fue acabando la lana. Y supuestamente ahorita ya debería estar arreglado lo de Pemex, pero ya ahorita ya sí ha perdido toda la esperanza. ¿Arreglado lo de qué? Pemex. O sea que si tenemos conocidos ahí y supuestamente sí iba a entrar. Pero ya no creo. Ya van muchas veces que nada más falta una firmita o cualquier detallito. Es que en Pemex son plazas, güey, que van de ahí en el machín, güey. Las dos plazas las dieron. O sea, las ¿cómo se dice cuando las das? O sea, que no tienes hijos o algo así. Y se las pasas a un conocido tuyo, por ejemplo. Se me fue el nombre, claro. Pero pasó eso. A mi espalda, Javi, se bajó. Abajo de mí hay dos. No tengo armas. Y enfrente hay otro, Javi. Aquí, este Javi, primero este. 54. Bueno, no, olvídalo. No, pues lo hice bailar, güey. Fíjalo. Y no en el techo, mira. Ahí. Cámara. Yo la vi azul, estoy daltónico. ¿Neta? No. Mi coche se le revive. Que lo mataron. Va blanco, Gracias por matarlo, güey. Estaba como tu arma.
Tu arma. Sí, ya, ya la agarré. Viene otro. Pero es que hay mucha gente. Ya lo maté yo. Vete a la hoguera, vamos a ponernos aquí, tantito. Y te digo, una cosa que me quitó mucho dinero fue la tarjeta, porque confié en que mi mamá me iba a dar. Y dije también, para que no se cree mucho intereses, pues la voy pagando yo. Al cabo, ay, bueno, me dio su palabra que me lo iba a regresar. Y nada, pues mi mamá me mintió. Salió, yo te di la vida y dije, pues qué caro me costó la vida, la pagué yo solo casi los. Se la aplicó, compu, se la aplicó bien machín. Sí, aquí ay, acabo de pasar dos. Ahí van. Y luego ahorita... Aquí, Javier, ¿qué hoy? Pues para allá, escucha mucho. Atrás de ti, disparado. Ah, me puse. Ay, güey, el hipo, güey, tengo hipo. Ah, esa escopeta me hizo un daño. Digo, me hizo mucho daño desde bien lejos. La estrategia de los mensajes del fan. Se supone que era bilingüe. Y mi abuelita tenía un conocido que me dio a conocer esa empresa. Y me dijo que con el básico estaba bien. Y no me dieron una freguiza, pero hasta ahí. Después del examen de antidoping me dijeron que ya estaba dentro, pero ni modo, igual sí me agüité. Y no puedo buscar tanto porque la mayoría o te piden cierta experiencia que no tengo y disposición de tiempo. Y como tengo pendiente mi validez, perdón, que me validen. Ay, entonces me perdió. Que me validen. Que me validen mis prácticas profesionales y hacer mi servicio social de la universidad, pues eso, o sea, que no está liberada así de la escuela. Me limita ahí el tiempo y los que son de medio tiempo tienen experiencia. Y pues igual, aún con el tiempo, la mayoría es de 4,000 al mes, seguro, ni prestaciones. Tengo pensado buscar en Maquila, ya que me he visto que no piden experiencia y medio te tolera ser estudiante, pero sí que es muy demandado. Mejor pégate a las prácticas, jale gratis 6 meses y ya. Pues sí. La armas. Es que según ella ya no quiere vivir allá y se quería mudar para acá. Ah, cállate con mi hija y se arma. La tierra de nadie acá. Tengo un camarada que es bien cagapalos, emocionante, que no te interesa, Juan. Que lo siento. Yo no entiendo los pinches jales de los cielos, o sea. Yo tampoco, se supone. Ya me separé porque voy a ir a Canadá a trabajar. Ah, con madre, pero primero voy a Guadalajara a un torneo de Yu-Gi-Oh. Espera, le cayeron un chingo aquí, mijo. Sí, marca acá. Qué bueno que marcas ahí, déjame agarrar los sopletes y me voy. Quién sabe por qué nunca contará la verdad de las cosas. ¿O sí? Sí, o sea, yo te cuento mis cosas, problemas y yo te lo cuento como es, o sea. Si la regué o dije algo mal, pues te lo cuento. Porque si ya lo hice mal, pues para qué sentir vergüenza o arrepentirme. Ya la regué, pues ya pasó.
Que tiene No, razón. no sé por qué maquillan algo con respecto a lo de ¿Cómo no Mónica. Mira, esa muchacha, la que se enojó que porque le dije cumpleaños hoy, por cierto, felicidades. que yo platicaba con Mónica, que se molestó. O Ajá. sea, la muchacha de la que mencioné la otra vez, la streamer, la que dije que hace Ajá. directos en Twitch. Bueno, esa era muy amiga mía. Yo jugaba con ella al Fortnite en su tiempo, hace 2019, hace 3 años creo. Gente, tiene linda jaga. No te pases de lanza. No, Estoy maldito, avanzando. traía mi arma. Luego. Yo jugaba con ella y esa muchacha me dijo que yo le gustaba. Ya ven, mira. Y o si él de repente empezó a platicar así un chorro con ella, y la muchacha no, pues, me decía No. que onda con él, que ella le preguntaba por mí y que o si él, pues, no hablaba ni bien ni mal, pero sí me quería hacer como quedar mal. De, por ejemplo, de la forma de cómo conseguí el dinero y así. Ah, o sea, se peinaba de todo. Sí. Pero yo no me enojé, le digo, pues qué tiene, le digo, porque pues a lo mejor puede que sí sea cierto. O Estás sea, jugando de lejos, ¿no? la manera de conseguir eso. Y no me enojé, Pero te aún digo, porque pues así. no me da, no. ¿Qué No me sí? da vergüenza porque en su tiempo ayudé mucho a mis hermanos, sobre todo a mis hermanos, sí. O sea, ellos tuvieron cosas que yo nunca pude tener de niño. O sea, cosas nuevas. Yo casi nunca tuve así para como para estrenar, no sé, tenis o algo así. Así nuevo, Ajá. nuevo no. Y pues a ellos sí, se cansaron de estrenar zapatos, ropa y así, mi hermana sobre todo. Y pues por eso que me digan que robaba o algo, pues no me cala. Pero o sea, no entiendo por qué o si se enojó ese día porque yo platicaba con Mónica. Siendo que él hizo algo similar. Porque pues a todos les gusta tirar mierda, pero no les gusta que les tiren. Aquí entre nosotros a Ociel le decimos el Chapito. El Chapito. Sacar clip. Chapito. ¿Pero por qué, man? Porque cuando se peleaba con Mónica la amenazaba así de que lo iba a buscar y que le iba a desaparecer o algo. Él a ella. Sí, estaba curado de sus peleas. No te pases de lanza, güey. Sí, neta, y luego se salía y se ponía a amenazar así afuera de la casa. Luego lo corrieron una vez. Que si iba a estar con sus mensajes que no le iban a recibir aquí. Pues que no mames, güey, o sea, reviviendo a alguien. Está reviviendo aquí en corto, misa. Sí, es el vato ese que. Alcánzalo. ¿Fuera de mí, perro? Ah, qué A ratero. huevo. Qué ratero. Con razón nos dio en su madre, mira todo ese pinche luz que traía. Perro, jefe. ¿Tu novio o qué? No, no. ¿Tu novio o qué? No, un cuervo dorado se me fue porque traía puros sus fusiles recargados. Auge morado o térmica azul. Pues dame la térmica azul, no traigo. Zona. Mis prácticas ya las terminé, hijo, pues, solo que la que fui no tenía nada formalizado y algunas penas se mantenía la doña y hacía todo solo la XD y pues con servicios sociales de gobierno, escuelas e instituciones de Palacio.
Y pues ese plan de Monterrey pues va a tardar porque se ya está después de terminar bien y lo de sus papelería. Y eso a ver si no pelo después por lo legal, porque he escuchado de estudiantes egresados que hasta 2 años llevan esperando y pues yo ya que ya sé que por ley son 6 meses de espera, pero bueno, así me agüita la verdad. Hay una persona allá. ¿Puedo meterle a jalar? Así estaba la gira de hecho también. También fue estafada con la prepa, nomás tiene la secu. No, ese robo. Me quedé con unas vendas, hijo de tu puta cola. Toma, asqueroso de mierda. Muérete la verga. Consola nueva, ¿no? Nueva generación. Tengo el dedo más rápido como quiera. No, y te fuiste como si nada. Dije la ganda, güey, con madre. No, hombre, güey. Ni alguien te dicen, güey. ¿El qué? El mierdín. Luego te aventé las vendas de puro coraje, güey. Nos fuimos a curar ahorita. Sí, te fuiste. O sea, te metiste por el cofre y saliste muy airoso. Sí, chavo, toda una fogata. Ah, ya. Mira, aquí está el... Pues tu puta madre. Ahora, ni una cosa es la pistola, Javi. Estamos rapiñando, GTC. El agua y otro, ¿lo vas a borrar? Ya lo borraste. Pues sí, no, sí. ¿Por qué? Quería jugar a las vencidas. Está entretenido eso. ¿Qué era? El... ¿Sí? Aguijón. Ah. Sí. Misa, mira, le subiste un segundo a la pinche camioneta. Subiste un segundo a la pinche camioneta, Misa. ¿Cómo? Le subiste un segundo, Misa. ¿Y qué? Hombre, ya se estaba yendo el pozo, güey. Ya, lo de hoy que te conté, que la muchacha no quiso que... Ay, güey. Del auto. Prefirió el Uber con toda la... Con toda la inseguridad. Sí. Pues era un 40 de 60, güey, que iba a morir contigo, güey. Y pues yo les llego a enfrentar como en 2 cuotas de la universidad, aquí a número 10 de la universidad, y hasta ya se ha quedado noticia de que viene a arrestar de frente. Tráfico. De frente. Aquí. Dale, 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 no peleamos, no peleamos. Dale, ya me bajé. No, ¿por qué te bajaste? Gracias, le bajé 70 a ese vato. No querías pelear, cobarde. Cobarde. Tranquila, tranquila, que me salió. ¿Sí viste que había volteado? Sí, sí, sí. Te vienen dos aquí. Déjame el culo, güey, espérame. Se me salió, dices. Mira. ¿Revivieron? Revivieron, sí, aquí. Ven, 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 soplete, soplete, soplete para reparar.
¿Hacia arriba o abajo? Era para el otro lado, ¿no? ¿Revivieron por donde está la marca azul? No, aquí están los tiros. Pero vienen las manos. ¿Y dónde están? No, pero los escucho. ¿De frente? ¿De frente? ¿Te vas a bajar? Sí, sí, dale, dale. ¡Mantoré! ¿Vinieron otros, eh? Ah, no, se metieron aquí, Javi. ¿Abajo? Sí, sí. No, ven. Vienen para donde, güey. Van para acá, mira. No te veo. Va atrás de ti. Va atrás de ti uno, güey. Ah, sí, son dos acá conmigo. Son dos equipos. No llegué tan arriba, mira, me quedé abajo. Te bajé a uno, Javi. Estoy abajo, no subí. No sé qué hacer. No. Me está quedé uno abajo. Está uno abajo, te lo juro. O sea, abajo sí, de... Sí, ya sé, pero no estoy arriba. Me están disparando de otro lado, gente, espérame. Ah, no, la catedral me dio. Me mataron desde las casas de Crecio. En un techo rosa y verde. Me mataron de atrás, amigo, del pinche arbusto. El pinche joto del arbusto, güey. Otro le paramos. No hicimos nada en todo el pinche. Sí, güey, dale uno más. ¿Cómo te caíste? No llegué al techo, güey. ¿Eh? No llegué a la cima. Era el Master Chief, el que me mató dentro del arbusto, güey. Hijo de su perra, madre. O no lo estás viendo, güey. Sí, lo estoy viendo. Uno, eran dos, ¿no? Uno con una sí, motocicleta. El Master Chief. Sí, pues el Master Chief fue que me empezó a disparar y no lo vi de dónde hasta que vi la bala y estaba escondido en el arbusto. Pues yo les llegué a comentar que como en segundo 4 y la universidad que ya no me la quise en la universidad y hasta habían sacado noticia que habían arrestado a un socio por tráfico de drogas y estafa y que me tocó como beca de la uni hacer tipo servicio ahí para que me diesen descuento y yo veía desde dentro todas las inconsistencias y así, pero les valió. Sí, yo por eso no estudié. Y claro, fue por eso. Si sí, era mi hermana o yo, y en el momento elegí a mi hermana y valió queso. Ay, güey. Ah, qué imbécil. Con razón. ¿Dónde? Con razón, todo este tiempo estuve sintiendo mira la mira lenta tú. No me acordaba que esta niña le cambió la sensibilidad. Todo puñetas. ¿Cuánto tiempo llevamos? 3 horas. 3 horas de stream, güey. No me te pasen de verga. Sí, no, que ahorita que me fijé en mi teléfono tu este. Vi que giraba rapidillo. XD, se la cobra la otra también. Es que de hecho como quiera no giro tan rápido yo, güey. ¿Te acuerdas cuando lo jugábamos bien macizo, Misa? Que jugábamos... Fue antes del... Vista de Águila, pase... No, que jugábamos bien machín, que fue antes del pase de batalla en 2 semanas.
Eso fue un buen. Si se hubiéramos streameado, y se hubieran cagado para adentro. Pero no fueron dos, fue una. Una semana. ¿Valdrá la pena comprarlo? El pase se acaba. Pase batalla en 10. Se acaba el otro 8 días, 9 días. Ah, es cierto, eran 7 días, sí. ¿Qué te dije? Pues. Que saque una libretilla, va, y empiece a sumar las estrellitas, algo así. Eran los desafíos. Pero esos fueron los desafíos y luego dijiste, pues si la armamos y nos ponemos a ver un video de qué dijiste, de dónde están los puntos, los desafíos, sí, para hacer los desafíos, para hacer los, y nos ponemos a desafíos y kills y todo el pedo. Vengo contigo hasta arriba. Sí, son dos, creo. Ay, ¿dónde me disparas, pinche cagapalo? Atrás de ti, Misa. Son dos. Están aquí, güey. Uno abajo. Mira. Te señaló el suelo, ¿sí viste? Sí, me acuerdo que ese día llega. Eran 7 días para nivel 100. Tengo que pasar el circuito apagando mi laptop. Pues fue la del deriva, ¿no? Que por eso yo le tenía mucho aprecio al deriva. Sí, fue el deriva. Y luego me banearon esa cuenta. Qué triste. Fue la misión del deriva, exactamente. Fue algo muy bueno ese stream. Nomás tú y yo en chinga, güey, todos los días, y ¿sí? Conectaba el Aroldo y jugaba un ratito y sobres. Y luego se conectaba este. ¿Cómo se llamaba? El Burger. El Burger. Y se iba. Luego el Goyo y se iba. Y nomás tú y yo. Duro y dale como pinches tercos todos los días, güey. Y se armó, güey, me acuerdo. Me acuerdo que ya se conectó el árbol y dijo, ah, la verga, ¿qué onda, güey? Ya eres 70, güey. Ayer eras, ¿cuánto era, güey? Habían subido como 20 niveles, güey. Ayer eran 50. Ya, Maki, Javi. Ya. Te alcanzo. Quiero que viene alguien. Un carro. Se fue. ¿Seguro? Sí, se fue. Ahí están los minis, mira. Bueno. Otra llama enfrente, Javi, ¿no lo ves? Lo oigo. ¿Qué tan? ¿Qué tan mamones es eso? Ya no me caen más bidones, güey. Llevo dos. Me llevo. Gente. Gente de frente. Con el tiro. Me voy a tomar uno de 50, ¿no? ¿Tenías uno de 50? Sí, traigo tres. Vamos. Ah, me vamos, sí, vamos. Sí. Mira, hay un splash. Mira.
seguidas, güey. Debe ser un logro, ¿no? Sí, son raras, ¿no? Si encontramos tercera es estos puñetes. Ah, revivieron muy atrás. Pero muy atrás. Míralo. Oh, me te pusiste enfrente. En vida blanca. Bajamos. Mira, ven. Ah, no tiene gas. Aquí otro bidonzote. No. Aquí. Atrás de nosotros. No me la creo que. Viene con un sniper o qué verga, güey. Nos movemos, ¿no? Sí, güey, no. El otro carro que traías ahí, ¿por qué no lo agarraste? No traigas. No. El drop, no hay gente en el drop y nos está disparando. Se ha acabado palos. No, misil. No, ¿dónde cayó? Rebotó, tío. Te dije que rebota. Aquí ya iba corriendo uno. El 343, sí. No, oh, pero déjame ver. De aquí dispararon, enfócate en esto. No lo veo, ¿vale? Ya lo vi. ¿Tú disparaste misil? No. Aquí, Javi. Por aquí. 27. Aquí, Javi. Uy, me estoy moviendo lo mejor que puedo. Se abrió de derecha uno. Estamos en la orilla de la zona, dice. Son tres aquí en esta zona. A la derecha. A mí me están dando todas las perras balas. Me están dando a mí. Aquí tenemos uno abajo, güey. Estoy contigo, oh, pero estamos en zona. Te dije. Está muy rápido esta zona. Entra conmigo. Estoy bailando. No me la creo. ¿Cuándo nos vamos? Yo estoy abajo. No, ya me mataron por atrás, güey. Hay un pendejo por atrás allá. ¿Dónde, güey? Un pendejo allá atrás. Sí, güey. Y se va a morir. No, ya le pegaron un tiro, se va a morir ahí, güey. ¿Sabes? Ya se murió. Dale por el lobby, güey, ya, güey. No, míralo, el vato ahí anda. Y ya sé, güey, me fui al lobby, puro coraje, güey.
¿Cómo no se muere ese vato? ¿Por qué no se muere? No manches, agarró un carro el vato y se fue, se está yendo. No me digas eso. Sí, ya agarró el carro, ya se les fue. Sí, es. Sí, ya da coraje, güey. Se les fue el vato. La cosita que es como curva naranjas es como un aviso de que te están disparando. Sí. Sí, así es. Página 7 del pase de batalla completado. Eso ya se da coraje, dices. Sí, güey, o sea, no te pases de lanza, güey, o sea. El güey hoy dándose la partida de su vida, el perro, el ojete, güey. Está chido el skin ese. El asunto del origen de las armas, está chido. Se los voy a poner. ¿Pero el blanco o el dorado? El es azul. Ah, en las armas. Sí. Yo hablaba del personaje. ¿O cuál decías tú? El origen. Se llama el ¿Pero cuál origen del es? personaje. Ah, sí. ¿En qué nivel lo dan? Página 7. Ah, sí. No, el arma se ve chido, déjense los pongo. Ah, no madre. ¿Qué fue? Espero que no pudimos hacer nada, ganar. No, yo estaba disparando mejor cuando tenía la sensibilidad baja. Sí, me pues ya 3 horas, 3 horas jugando, sí, así, güey. Sí. O sea, ya te acostumbraste, o sea. Ni de pedo, o sea, alivianarla, güey. No sé qué skin poner de armas. Me gusta el nuevo ese, tío. ¿Ya lo viste? Se El emblema de llama Isa también está chido. Asunto de el origen. Me gusta el pico de Agas de Guardiana. Este también guardadito está chido. ¿Cuál? El de Agas de Guardiana, el pico. ¿Cómo es? Ah, ya. Unos piquillos. Y sí, pero los mueve chido al momento de picar. ¿Cómo era para ver el este? También el sonido está chido. Hey. Sí, la ala delta de Doctor Strange es arriba de ella, güey. Me voy a quedar con esa ala delta, porque se ve que no hace nada de ruido. ¿Cuál? Pero nomás la no de puedo Doctor usar ese Strange. mono, ¿no? No, sí. Hasta nivel 100 está, ¿no? ¿Sí? Sí, pues ya voy en la página 7. Ya, ahí la llevo. Sería chido ahí ese.
¿Cuáles son los pros y contra de de niveles de sensibilidad? Pues ahorita me Depende de tu modo de afectó juego. porque en la tarde yo estaba jugando la pantalla dividida y yo estaba abajo con mi sensibilidad normal. O sea, con una cuenta nueva le puse la que uso y sí andaba matando. Pero la de arriba la movió y le puso a 4, a 3 y a 4 le puso. O sea, eso es bien lento. Creo que era 3 y 4 lo que estaba. Y la sensibilidad de mover la cámara del mono, tu Javi, estaba en 1, así cerradito. O sea, estaba bien lento. Pero pues no me acordaba y así anduve jugando y pues me acostumbré. Y ahorita que lo cambié, sí sentí bien rápido la vista. Sí, pero aquí te acostumbras de nuevo, pues ya te Pues sí. empinaste un rato. Los pro y contra, los pro de ver rápido, o sea, de una vista, accesibilidad rápida, perdón, es que reacciones más rápido al momento de dar giros si te están disparando. Los contra es que si no lo controlas eso, te puedes pasar al momento de querer frenar, o si estás haciéndole, ¿cómo se dice cuando estás disparando a alguien? Tracking, ¿verdad? Cuando estás disparándole a alguien, en los juegos se suele decir tracking Tracking. o traquear Tracking es en cuando los lo va juegos. siguiendo, disparándole, digamos, de línea recta, pum, 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 va siguiéndolo, ese es el tracking. Y si entre más ajustada esté tu mira, tu vista, lo vas a dar las balas continuas. Cuando lo aceleras la vista y no tienes no tienes la sensibilidad correcta, da cuenta que le das adelanto, le das atrás, o no le das nunca, o se te Sí. va para el cielo el tiro. Quieres girar y se te va, o sea, todo eso depende de tu trae del apuntado de la mira, ¿va? El punto es de que cuando tú juegas con una sensibilidad, llegas a un punto en el que dices, bueno, ya me siento cómodo, la que sigue, me siento cómodo, la que sigue, entre más rápido, más reacción tienes. Hay gente que llega ya a niveles bien altos de sensibilidad, que ya es algo bien estúpido, o sea, que mareas a los, por decir, mareas a los compañeros que están viendo y mareas a la gente. Pues si Como el yo cuando guayo. jugaba cuando jugaba Warzone, yo llegué a un punto de tener la sensibilidad muy alta. Y decía el Denny y el Goyo, no, es que yo no puedo, cuando nos matan, yo no puedo ver al Javi porque me marea. Pues la idea de que vas mareando, vas moviendo la mira. Imagínate, si tu mira está moviendo izquierda, derecha, hecho madre. Tu personaje va girando para todos lados, moviendo la cabeza para todos lados para que no le pueda andar, va. Y hace más difícil los tiros a la cabeza. Muy bien, ya me voy a ir, Javi, porque me ando haciendo el baño y no me aguanto. Y porque eres hot. Ya está, pues vamos a pasar aquí. Sobres. Mañana le Stephanie. damos. Nos vemos, Fanny. Sobres, que descansen. Sobres igual tú, misa. Nos vemos. Vete. Igual.